Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlock TK, buenas noches, ¿qué tal? Joder, es que estaba ya en punto de empezar a responder ya en el chat. Bien, 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 hay un montón de gente, buenas noches, Paco, ¿qué tal? Bueno, este directo lo voy a empezar con un saludo muy especial para una persona muy especial y muy única. Un saludo enorme para Sofía, que sé que me está viendo, sé que le gusta ver los vídeos y es una persona maravillosa, increíble. Y hoy comenzamos el directo con un saludo para ella, un saludo para Sofía. Y bueno, mucha otra gente que tenemos por aquí por el chat ya, de Differ, Merichan, Naila Iki, New Age, Sergio, Kiko Ajenjo, Leandro Lin, buenas noches, New Age, buenas noches, Elenif, bueno, un montón de gente, como siempre. Kezka, ¿qué tal? Buenas noches. Dice Paco que tiene mala racha, ¿eh? Pero bueno, la de las malas rachas, yo ya he pasado la peor de mi vida, hace un par de semanas, ya estoy acostumbrado, ya he aprendido. Ey, buenas noches, Benzuan, simplemente hay que reponerse. Repenta, por cierto, buenas noches, que fue el primero en escribir esta noche, junto a Merichan, un rato antes de que empezara, no, un rato antes de que saltase el directo. Sunoboy, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido.
Bueno, Serginho, por cierto, buenas noches. Y Chejovic, buenas noches también, joder. Hay mucha gente aquí que ha empezado a escribir hace poco en el chat. No sé si ya seguía el canal de antes o no, pero que os veo que estáis empezando a animar. Giordano, no sé si te he saludado al final, creo que sí. Buenas noches también para ti. Bueno, pues como el título del vídeo ya estaba mencionando, el título del vídeo ya lo estaba diciendo, vamos a comenzar la noche. Bueno, vamos a dedicar esta noche al evento especial construido de Teros, este que tenemos ahora estos días. Exactamente, ¿cuánto le queda? Ahora mismo le quedan 34 horas para terminar. Mi formato favorito de Magic, no sé si lo sabéis, lo he dicho algunas veces, mi formato favorito histórico de Magic siempre ha sido el bloque construido, que se compone únicamente de las colecciones de ese año, colecciones que no sean la colección básica de ese año. Por ejemplo, el año pasado, las tres colecciones que conformaban el bloque eran Gremios de Ravnica, La Lealtad de Ravnica y La Grada Chispa. Y Macarn, mi nuevo suscriptor, muchísimas gracias, bienvenido y gracias por apoyar el canal. Aunque bueno, bienvenido no, porque llevas ya 3 meses, 3 meses, o sea, eres de récord desde que empecé aquí en Twitch, o sea, desde el principio del todo. Que bueno, no es que lleves, o sea, 3 meses, desde el principio que empecé aquí en Twitch. Pues muchísimas gracias, Macarn, por el apoyo al canal. Y un placer tenerte por aquí. Buenas noches, Goblin, ¿qué tal? Otra vez por aquí. Bueno, así que voy a jugar con lo siguiente, ¿vale? O sea, no sé muy bien qué mazos serán buenos y qué mazos no serán buenos en el bloque de Teros, en formato construido de Teros, pero yo tengo estos mazos que he visto por ahí por internet. Tampoco creéis que he tenido yo aquí tiempo de inventarme 8 o 9 mazos porque sí, ¿no? Entonces, buenas noches, Jesús Trujillo, ¿qué tal? Bienvenido. Y buenas noches a Fermenal también, que acaba de unirse ahora mismito. Entonces, hay aquí varios mazos que son de auras, de encantamientos, de devoción. Yo voy a jugar, voy a empezar jugando un mazo, este mazo de aquí, ¿vale? Este es el primero que quiero jugar. Una Selesnya de auras, de encantamientos, ¿vale? Aquí la tenéis. La he puesto debajo del vídeo, tenéis el enlace a este mazo. La he puesto en Ether Hub, está la primera, ¿de acuerdo? Así que la podéis ver ya en la descripción. Y bueno, se parece un poco a la de estándar, a la Selesnya de encantamientos. Buenas noches, Dreju, ¿qué tal? Bienvenido. Ahora miramos la Gruul Devotion esa aquí también por ahí. Entonces no sé qué mazo, no sé si habéis jugado ya el evento este, o sea que, hey, buenas Ventus, ¿qué tal? Bienvenido. No sé si habéis jugado ya este evento, no sé qué recomendaciones podréis hacerme y tal, pero voy a jugar la primera con este mazo y luego ya las siguientes ya me fío de vuestras recomendaciones, ¿no? Luego ya en las siguientes lo que vamos a hacer pues es algo más obvio, que es simplemente dedicarnos a jugar mazos que me paséis por enlaces, recomendaciones o lo que sea, ¿no? No sé yo si la. Es que la monored yo creo que es demasiado complicado con un solo color, ¿no? En bloque construido de una sola colección. Por eso tienes que llevar dos colores, básicamente. Es un poco la razón, ¿no? Supongo. Me acabo de dar cuenta de que a este mazo le falta la tierra doble, ¿no? La tierra doble blanca-verde, que es de este formato. La tierra blanca-verde. Es de Teros, ¿no? No me estoy yo aquí inventando. Ah, no, no. Sí, aquí está. No la lleva. Mazo blanco verde y no la lleva. Qué raro. No sé por qué habrá sido. Me temo las cuatro tierras blancas verdes. Así a bote pronto. Lleva solamente dos ojos de loca, tres de esto, dos de lo otro. No sé por qué lleva, no sé por qué este mazo, la verdad es que lo he copiado y me estoy dando cuenta de como que le faltan las cartas importantes, ¿no? Si la mejor carta es la campeona 7, no sé por qué no lleva las cuatro copias. Me parece bien, no sé, me parece bien dos Elspeth vence a la muerte, me parece bien tres Arconte de la Gracia Solar, crecimiento de la Hidra, esto, cuatro copias de esto, no me parece muy bueno. O sea, puedo llevar un par de ellos si acaso, pero prefiero llevar cuatro Alcaides, las cuatro bendiciones de Karametra, las vi perfectas, los cuatro ojos de loca, cuatro Farautes. Esto no le veo ningún sentido. Y revocar la existencia de base lo veo un poco arriesgado. Está claro que va a haber muchos encantamientos, pero no sé si fiarme de esto. Prefiero llevar cuatro de esto. Me parece bastante mejor así. ¿Qué cantidad de tierras lleva este mazo ahora mismo? Lleva 24. Vale, echad un ojo, a ver qué me decís. Os leo el chat ahora un poquito a ver qué me vais comentando. Ah, sí, con la azul blanca. Yo la azul blanca de control la tengo también preparada. Kezkak dice que se ha hecho 4-0 tres veces con la azul blanca. Pues ahora probamos, ¿no? Pues no sé, comentadme si en Twitch funciona ya el visor de cartas con Teros en español, porque la semana pasada todavía no iba y ya han tenido tiempo de hacerlo. Hombre, Leandro Lim, muchísimas gracias por esos 100 bits, muchas gracias. Gracias por la donación. Va mal contra negro.
Pues muchísimas gracias, Leandro. Hey, Twitch, J. Miranzo. Bueno, vamos a jugar el evento este de construido de Teros y vamos a probar diferentes mazos, ¿no? La verdad es que viéndolo ahora no me gusta demasiado. Os he puesto el listado tal cual lo encontré, pero no me está gustando nada lo que estoy viendo, sinceramente. De hecho, creo que es mejor llevar las cuatro luces del destino para tener un buen removal. Los arcontes me parecen estupendos. Yo qué sé, los leones quizás de pelaje de bronce son lo de menos, realmente, ¿no? La verdad es que quizás ganas más con arconte de gracia solar que con cualquier otra carta, ¿no? Lo voy a probar de esta manera. De hecho, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo primero, poner unas fundas chulas en el mazo. Y lo segundo, voy a reexportar este mazo porque lo había puesto en EtherHub, ¿vale? Y me estoy arrepintiendo de haberlo puesto en EtherHub. Así que voy a hacer un pequeño cambio. Voy a poner esta otra versión que acabo de modificar y si acaso lo vamos a probar ahora, pero con esta modificación. Hey, TTV, el bicho 87, nuevo servidor, muchas gracias, bienvenido. Voy a poner en inglés un segundito. La voy a volver a exportar, creo que este listado es bastante mejor, ¿vale? Revisadlo si queréis. Y ya digo, me la juego entonces, ¿no? Me habéis dicho que la azul blanca va bastante bien. Pues me fío de vosotros. O sea, me fío bastante. Empezamos con la azul blanca de control, si no, aquí la tengo, voy a enseñarosla. Y la azul blanca de control también. A ver, que tengo que estar atento al chat y a todo. Vale, la azul blanca de control que tengo es esta. Ahora vamos a ver si es eficiente o no es eficiente. Elliot, la ira. No sé yo si Elliot o la ira tendría mucho sentido en este mazo, ¿no? El aura que hace luchar. Ah, pues mira, también estaría bien, ¿verdad? Sí, sí que es cierto, ¿no? El Planeswalker también sería una buena opción. Siona busca auras. Hoy, buenas noches, fan. ¿Qué tal? Nada, hoy no vamos a rankear ni a jugar con trucos. Vamos a jugar el evento construido. Vale, el otro mazo que tenía pensado, otro de los mazos, tengo muchos mazos pensados para este evento bloque construido, es esta azul blanca, ¿vale? Esta azul blanca de control que lleva 3 nacimientos de Meletis, 4 augurio del mar, 4 intervención de tasa. Realmente se parece mucho a la de estándar. 4 luz del destierro, 4 ansia de sentido, 2 Elspeth, 4 rasgar el cielo, 4 Elspeth vence a la muerte, 4 surcadores de sueños y una Kiora derrota a la diosa del mar. Luego, en cuanto a tierras, lleva 26 tierras. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos con este entonces? Elliot en la Selesnia, no sé yo, si tampoco tienes muchos elementos para ganar vidas. Vale, voy a hacer lo siguiente. Este mazo Azorio, tal cual lo tenemos aquí, lo podemos probar. Lo voy a exportar también, ¿vale? Os lo voy a exportar también en EtherHub directamente para que lo tengáis y lo podáis ver. Vale. Vale. Venga, vamos a empezar con este entonces. Vamos a jugar con él, venga, me arriesgo. De primeras. Seguro que va bien. Me fío de lo que me habéis comentado. Pagamos 500 de lo que es lo que vale la inscripción. Por cierto, no hemos hablado de la inscripción. La inscripción al evento cuesta 500 de oro o 100 gemas, ¿no? Y si consigues 0 victorias, bueno, acabas con 4 victorias o 2 derrotas, ¿vale? Lo que ya ocurre antes. 4 victorias, 2 derrotas es lo máximo. Con 0 victorias te dan 3 cartas aleatorias. No se sabe la posibilidad de que suban a rara o a mítica. Con una victoria 150 de oro y 3 cartas, dan 3 cartas siempre. Con 2 victorias 300 de oro, con 3 victorias 450 de oro y con 4 victorias 600 de oro. Es decir, que si no consigues las 4 victorias estás perdiendo oro, lo cual pues lo hace bastante, bastante injusto. Los premios son muy malos. Sí, efectivamente, el mazo lleva... No sé si me van a dejar editarlo. No, ya no me dejan editar el mazo, ya está enviado. Lleva las tiras blancas verdes, las he visto, pero las lleva por la razón de adivinar. No me ha parecido tan terrible llevarlas. Y también lleva azul negras, o sea... Lleva 12 tierras que entran giradas, pero para poder adivinar mucho, ¿no? Básicamente. Me parece muy bruto llevar tantas, quizás de una forma un poco innecesaria, pero vamos a probarlo a ver así qué tal. Y ya digo, voy a jugar este primer intento con el evento construido con este mazo. Y luego ya si queréis por enlace o lo que sea en el chat me podéis pasar otras versiones de otros mazos que creáis buenas o tal. Ya os digo, tengo unos cuantos mazos aquí preparados, pero ya tal, ¿no? El mazo ya está enviado, así que ya no podía modificarlo.
Vale, que Fan me comenta que estás jugando una mono blue tempo en este evento construido. Claro, Arcontes y Amnesia de Ashiok. Cierto, también es otra posibilidad, ¿no? La Elspeth a mí tampoco me ha gustado mucho. Pues Seiton, bienvenido de nuevo a Magic. Me alegro un montón de que te hayas comprado los primeros mazos preconstruidos en físico después de 10 años sin jugar. Venga, vamos a probarlo. Sale el oponente, pero tenemos una mano bastante buena. Nos falta el doble azul, pero al llevar tantas tierras de adivinar tantos templos nos va a venir bastante bien. Venga, salimos con el templo este y el siguiente templo me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar viendo que hasta el tercer turno no tenemos ninguna jugada. Y yo creo que al final es quien juega la surcadora de sueños primero gana, ¿no? Vale, empezamos con Afemia. Vamos a jugar ahora el templo del engaño, el nacimiento de Meletis. Llega ya un poco tarde, yo creo que ya buscamos otras cosas. Claro, si pusiese la aplicación en inglés, pero no quiero poner el juego en inglés. No quiero poner el juego en inglés, que es peor. Vale, vamos a empezar a gastar removal, yo creo, aunque llevamos iras. Pero creo que merece la pena algún removal ya, sobre todo al espanto de la amargura. Llevamos cuatro iras. Bueno, rasgar el cielo se llama, ¿no? Vamos a hacerlo sobre el espanto de la amargura, que luego puede volver desde el cementerio, así que nos lo quitamos de en medio. Sacrifica la cabra, ¿vale? Sí, Seiton, el Uro es muy buena, es de las mejores cartas de la colección, de las más valiosas. Has tenido suerte. Ah, sí, he subido dos veces el mazo Selesnya, qué raro. No. Lo estoy viendo ahora mismo. El mazo Azorius está. Lo que está es el Selesnya dos veces, eso sí que es cierto. Está la versión original y la que he modificado yo después. Vale, ya está, corregido. Bien. Hola, un Erebos. Vamos a jugar tierra girada. Esa intervención de tasa nos podría venir bien para el turno siguiente. Me la voy a quedar. Y vamos a pasar el turno. Entonces, ahora lo que vamos a hacer este turno es una ansia de vamos a hacer una ansia de sentido para ahorrar un poquito y manipular la biblioteca. Tenemos todavía 14 vidas después de este ataque. Obviamente me preocupa un poquito el Erebos, pero tenemos una luz del destierro para él si hace falta. Esto no me lo esperaba. No podemos hacer nada, vamos a dejar que se resuelva, que nos quite la carta que desee y en función de la que nos quite ya haremos el robacartas después. A ver, vale, nos quita la criatura, pues yo creo que es lo que menos nos puede afectar porque llevamos cuatro copias de surcadores de sueños, o sea que ya aparecerá otra. Esto es legendario, pero es encantamiento, cierto es. Y Amenofis, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Ah, aquí está el combo, paga dos vidas y roba carta, vale. No está mal tampoco. Vale, tierra girada, o sea que ojo que lleva rojo. O no. Y simplemente lleva a las tierras, los templos para poder adivinar más, que puede ser. Sí, el mazo lleva counter, sí. Lleva las intervenciones de tasa. Venga, vamos a robar a ver qué encontramos. Bien, pues no sé si quitarme esta Kiora. Aunque con esto le quitamos, le podríamos quitar a Erebos, que es tentador. Pero nos falta mucho tiempo para llegar hasta aquí. Voy a quitarme esto. Ahí viene una Elspeth, que mola. Elspeth vence a la muerte, le podemos matar a Erebos o quizás a Femia sea lo más inteligente. Y luego desde el cementerio no tenemos nada.
¿Hasta qué punto es un problema este Erebos? Voy a matarle la Femia. Ya que... Ah, no, la Femia no podemos. Tiene que ser coste 3 o más, ¿vale? O sea, que Erebos. Bueno, pues le quitamos a Erebos. Hey, buenas noches, Krauser. ¿Qué tal? Bienvenido. Aquí estamos, pegándonos con construido de Teros. Este mazo lleva 4 iras, ¿verdad? Es que hemos robado bastante y aún no nos han salido. Vale. Podemos jugar la surcadora de sueños. Si tiene otro de estos nos mata. 1 y 2, 3. Y 2, 5 no nos mata. Venga, podemos jugar la surcadora. Y si hay un poquito de suerte, ya hemos ganado la partida gracias a la surcadora. Vamos a comprobarlo. Es lo que decía antes, que... Bueno, y si nos la mata, la dejamos morir, ¿vale? O sea, si nos la puede matar, quiero decir, tampoco es el fin del mundo porque tenemos el especial de la muerte para recuperarla. Y encima volvería con un contador más uno, más uno. Pues tenía otro comerciante. Sí, lo tenía, sí. Nos baja a 2. ¿Y nos, si ataca, nos gana? No, no nos gana. El ataque no es buen ataque, si ataca. Si ataca sería un error. Vale, lo que pasa es que nosotros sí que estamos un poco obligadillos a atacar. Voy a robar... Bueno, vamos a jugar tierra primero, a ver. Bueno, pues el oponente ha concedido y yo no sabía... O sea, no sé por qué ha concedido. Estaba muy delicada la cosa. O sea, yo creo que tenía que atacar. Hacía el robar carta, tal, y algo encontraría. ¡Eh, una mítica! Qué bien, alegría de los forajidos. Vale, pues chachi, mira, no tenía las 4 copias de esto. Y un sobre de Teros. Pues no tendría por qué haber concedido, realmente no la habíamos ganado, ¿no? Pero sí, surcador y concede. Si es que ya lo he dicho en el vídeo de hoy, de esta mañana, que he subido a YouTube, era un vídeo azul blanca de control de estándar. Y yo decía, si es que cuando haces la surcadora, el oponente te concede. Y es lo que ha pasado. Yo creo que atacar... Seguramente era lo mejor, íbamos a ganar 6 vidas con el ataque y luego usar el removal para quitarle una de sus criaturas. Y él no nos mataba a la vuelta, salvo que tuviese un tercer comerciante. No debería haber concedido, la verdad. Pero estaba valorando la posibilidad de quedarme enderezado y no atacar. Pero no era buena opción, creo que había que atacar. Robar carta, teníamos removal... Pues sí, la surcadora de sueños está bastante rota, pero la carta no tiene... Es que ya he leído por ahí gente que quiere que la prohíban. No hace falta prohibir esa carta, no rompe el juego ni nada. Cuesta 6. Es mucho más caro el juego presencial que el juego a través de Magic Arena. Magic Arena es mucho más barato. Prácticamente, si juegas todos los días, es prácticamente gratis el tener un mazo o dos, es gratis. Te puedes hacer totalmente free to play un par de macetes en un mes jugando. Y en Magic presencial son caros los mazos. No sé cuánto valen porque llevo mucho tiempo sin jugar, pero 200, 300 euros. Sí, claro que hay cartas mucho mejores que la surcadora. Bueno, mejores no, pero injustas. Hay cartas muy injustas y que desmejoran el juego, lo hacen peor. Pero no, la surcadora de sueños no lo hace peor. Sí, hay un vídeo, ¿verdad? Tengo hecho yo un vídeo que se llama ¿Cuánto cuesta jugar a Magic Arena? En el cual explico al milímetro los costes de jugar a Magic Arena. La verdad es que si no me acordaba, debería recomendarlo yo más a menudo. Sí, también es cierto, cuando juegas, compras un mazo preconstruido en físico, por ejemplo, el mazo preconstruido de Elspeth o de Teros, de Elspeth o de Ashiok, vienen con un código que lo canjeas y te lo dan directamente en Magic Arena, pero no merece mucho la pena. Por ese motivo no merece mucho la pena. Bueno, pues nuestro oponente... Ah, sí, estás con la Monoblue Tempo en estándar, ¿no? Supongo, fan, ahí ganando partidas, ¿no?
La verdad es que la Mono Blue Tempo, hasta para llegar a platino, para oro, plata, bronce, o sea, para hasta oro en oro vas a ir sobradísimo con ella. Nuestro rival se ha ido. Otra victoria más. Estoy cosechando solo victorias. Imparable. Ahora para el segundo intento, la segunda pasada que hagamos del evento, ya sí que me gustaría que me paséis algún enlace de algún mazo que creéis que pueda ser bueno. No, no, ahora ya juega. Mira, pues un mirror match. Está jugando la azul blanca de control también, igual que nosotros. Necesitamos un segundo mana blanco para jugar nuestra mano entera. Ah, pues no, lleva verde. Mira, ya tenemos el segundo mana blanco. Pero no hace falta que lo sepa. Le podemos hacer creer que es una Dimir. No, los sobres físicos no contienen ningún tipo de código canjeable para Magic Arena, lo cual es una pena. Podrían hacerlo, en otros juegos lo hacen, en otros juegos de cartas, ¿no? Como en Pokémon o en Yu-Gi-Oh. En Pokémon seguro. En Yu-Gi-Oh no estoy tan seguro. Vale, no sé a qué nos enfrentamos exactamente, pero es una band de encantamientos. Y de momento está haciendo lo que le da la gana. No tenemos ninguna respuesta. Bueno, sí, o sea, tenemos respuestas, tenemos mil respuestas en la mano, pero a lo que él está jugando no tenemos ninguna respuesta. Alguien estaba diciendo, Elspeth vence a la muerte es muy buena, en este mazo no es tan buena, porque no tienes casi criaturas ni planeswalkers que reanimar. Sí, claro, Repenta, gracias, pero ese es el enlace del que he sacado estos mazos y son bastante malos. Los mazos que recomiendan en MTG Azón son malísimos, están mal construidos, lo cual me sorprende. Yo los había elegido, había escogido esos mazos porque la página en cuestión está muy bien y confío en ella, pero es que están mal hechos. O sea, echarles un ojo, la Selesnia a la que hemos... Si es que le faltaban hasta las tierras, no tienen ni las tierras dobles siquiera. Podría haber jugado a la Elspeth el turno anterior, pero es que ni siquiera sabemos de qué va el mazo del oponente todavía. Es una ramp, una band ramp. A ver si se descarta algo que nos dé algo más de información. ¿Qué se ha descartado? Un Elspeth vence a la muerte. Vale, ahí viene Calix, vale. Ya sabemos de qué va. Vale, Elspeth vence a la muerte. Vamos a jugar nuestro propio Elspeth vence a la muerte, le vamos a matar ese Calix. Tenemos que jugar esta tierra antes de jugar esto y ya está, ¿no? Vale, afortunadamente tenemos buenas respuestas contra eso y no tiene mana azul enderezado. Hombre, New Age, nuevo suscriptor, muchísimas gracias por el apoyo al canal a través de Twitch Prime, gracias. Bueno, supongo que lo que debemos hacer es matar esto, ¿no? Vamos a gastarnos un rasgar el cielo. Necesario. Si, ya digo, si no se hubiese girado todo el mana azul, pero se ha girado todo el mana azul, así que nos lo ha puesto fácil. Sabiendo que tiene Elspeth vence la muerte, me da un poco de cosa. Otra surcadora, vale. Vale, pues vamos a matarla también. No, cuidado con la luz del destierro. Si hago luz del destierro a su surcadora, él se descarta una carta, le da anti-maleficio y no podríamos hacer el objetivo. Entonces fallaría el hechizo. Es que la surcadora de sueños solamente la puedes matar con una ira. O no la matas. Teniendo el 4 cartas en mano, no podríamos. Vamos a ver si juega encantamiento. Bueno, este no lo va a jugar. Vale, augurio del mar, de acuerdo. Aquí lo que me está preocupando es que si hago luz del destierro, él va a hacer Elspeth a la luz del destierro. Y con la Elspeth recupera la surcadora de sueños. Pues tiene un poquito de mala suerte robando.
Vamos a tener que dejar vivo este bicho. Oh, es que este bicho no lo puedes dejar vivo. Este bicho nos va a volver locos. Afortunadamente tenemos tres luces del destierro, lo cual está guay. Vamos a gastar una de ellas en esta campeona setesana. No me quiero gastar el counter en un augurio de la caza, o sea, eso entra. Robas carta, le pones contador, pero me quedo con el counter en mano, aunque ya con la cantidad de tierras que tiene esto no va a servir de mucho. Y ahora puedo hacer Elspeth, vence la muerte, a la luz del destierro, vale. Pero nosotros podemos hacer luz del destierro de nuevo a lo de la Elspeth y también a la propia campeona setesana que va a recuperar otra. Uff, se nos empieza a complicar la cosa bastante. Le quedan dos manas enderezados que son justo los suficientes para que la intervención de Tasha no pueda contrarrestarlo. Me suena mucho lo del juego de mitos y leyendas. No sé si lo conozco. Madre mía. Vaya ventaja de cartas absurda está consiguiendo. De esta ya no nos salvamos, yo creo. A ver qué robamos por aquí. Vale, nos vamos a descartar. Buah, dos intervenciones de Tasha, dos Elspeth. Quizás. Voy a descartarme el augurio del mar. Bien, tres intervenciones de Tasha. Hay que quitarse esto de en medio. Le ha dado un montón de ventaja de cartas. Tenemos que gastar las dos luces del destierro, pero es que no hay más remedio. Se nos ha ido esta partida, ¿eh? Yo creo que ya no podemos ganarla, porque va a reanimar una surcada de sueños con el Especencia de la Muerte, y es que a nosotros no nos han salido. Si nos hubiesen salido a nosotros también las surcadoras de sueños, podríamos hacer algo. O si robamos ahora una ira. ¡Hey! Buenas noches, Neo. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Por qué dices que tengo muchas luces? No lo pillo. Madre mía. Vamos a dejarle hacer. No podemos hacer nada. Vamos a hacer una intervención de tasa grande al final del turno y a tirar una ira. Y a ver si le pillamos a él sin counters. Ah, lo de las luces del destierro, que me han salido muchas. Sí, también me han salido muchas intervenciones de Tasha y muchas Elspeth. Me ha salido todo por duplicado o por triplicado. El problema es que como tiene otro Elspeth en la muerte, si tiro el aire y le mato a la surcadora de sueños, da igual, porque la va a volver a recuperar al turno siguiente. Esta partida la tenemos perdida. Venga, va. Tenemos 2, 4, 7 tierras enderezadas, así que podemos hacerlo de 5. A ver. 3 y 2, 5 y 2, 7. Ah, que hay que pagar 2 más. Tenemos que pagar 2 más por el efecto de Elspeth vence la muerte. Es X igual a 3. Y no viene la ira, pero viene un Elspeth vence a la muerte. La ira tampoco. Vamos a matarle a la surcadora de sueños, que es lo que más ventaja de cartas le da. Si no lo contrarresta. Vale, parece que no lo contrarresta. El problema es la cantidad de ventaja de cartas de la campeona setesana o del arconte gracias solar. La otra opción habría sido quitarle esta especie de la muerte, porque es que si no, recupera la segunda surcadora. La hace antimaleficio y ya está. Nada, esta partida está perdida. Lo mismo que os acabo de decir hace un momento, que la surcadora de sueños, si tú haces objetivo, descarta una carta y ya se hace antimaleficio, ya no puedes hacer el objetivo. Uy, esta canción suena igual que Jump de Van Halen.
A ver, los laberintos, el mazo los lleva muchos mazos. Los laberintos de escofos, pues sencillamente no estorban y te dan la posibilidad de eliminar un atacante. Vamos a empezar con la azul blanca. Hacemos adivinar en busca de tierras. Necesitamos tierras, ¿vale? Con esta mano queremos tierras. De hecho, esta tierra enderezada nos va a venir de lujo para hacer nacimiento de Meretis. Vale, es posible que nos estemos enfrentando a una White Winnie de ganar vidas, que yo creo que es un pairing tiradísimo. Vamos, debería ser fácil ese emparejamiento. Sí, es una mano blanca y obviamente si es mano blanca va a ser de devoción. Vamos a hacer tierra girada, dado que no tenemos dos azules para poder hacer intervención de tasa, y esto para abajo. Ah, sí, no, la base de maná no está yendo mal, la verdad. No me está perjudicando en ningún momento la base de maná que lleve todos estos templos de colores que no son propios del mazo. La verdad es que ninguna pega, ¿eh? Yo creo que está bastante bien pensada. No está perjudicando. Está bien lo de robar tierras, pero necesitamos un segundo maná azul que no tenemos, así que las voy a tirar para abajo las dos. Y este turno al menos jugaremos la Elspeth. Ish, nos sigue faltando el segundo azul. Están saliendo todas las llanuras. Es que ya no quedan más llanuras en el mazo. Esto es mala suerte simplemente con las tierras. Vamos a salir con la Elspeth. Sí, lleva templos Selesnia y templos Dimir, pero en principio no está suponiendo muchos problemas. Venga, ponemos dos tokens. Sí, supongo que sería factible hacer tricolor el mazo, ya que tienes la facilidad. Uf, qué buen robo, ¿no? Que el oponente no sé qué está haciendo y no sé por qué concede, porque está concediendo a la gente si el evento no es gratis. ¡Ey! Buenas noches, Raiden, ¿qué tal? Bienvenido. Ah, es que esta canción de Differ, esta canción es una copia del Jump de Van Halen, de una de las canciones más famosas de la historia de la música. Es que es una copia. Es música sin derechos, es como comprarte en AliExpress la música. Esto es igual. Ya. Es igual. Jugamos contra PSY, ¿eh? Ojo. Jugamos contra un internacional. Es que antes digo que el mazo va bien de base de mana, antes me pasa algo malo. Ya no sale mana azul. ¿Qué está pasando? Y me lo voy a quedar igualmente. Porque tenemos el templo de la abundancia que nos ayuda a profundizar más y el mazo lleva muchísimo azul. Lleva 12 o 15 tierras que dan azul. Vamos, solamente en busca de azul y ya está. Sí, la verdad es que se podría aprovechar para meter un tercer color. De hecho, el oponente lo ha hecho. El oponente, el que nos ha ganado, llevaba ese splash a verde que le ha dado la victoria. ¿Sabéis a qué nos enfrentamos? Rojo-negro. Venga, va, vamos a quedárnosla. Es que es tan buena, pero yo la debería haber tirado para abajo. Que luego no tenemos... No tenemos, o sea, es decir, ¿qué prisa tienes si luego llevas cuatro copias de esto, no? Y no es agresiva. Es que cuando he visto rojo-negro he pensado en agresivo. Pero esto ya indica que no, que es de control, una Grixis de control o algo. Sí, exacto, es el del Gangma Style. Sí, Neo, es el evento. Es como es bloque construido de Teros. Los mazos pueden parecer bastante subóptimos por ese motivo. Es por eso. Estamos jugando bloque construido de Teros. Que es mi formato favorito de Magic, el bloque construido. Me descarto dos llanuras. Tenemos demasiadas tierras. Mira, ya tenemos el segundo mana azul, lo cual son muy buenas noticias. Y lo voy a jugar porque así tenemos para poder contrarrestar con la intervención de tasas si hace falta. Estamos en buena posición, a ver qué hace el oponente. Pero tenemos counter, manipulación, removal masivo y la win condition. Tenemos todo en la mano.
Hey, buenas noches, Ruri. ¿Qué tal? Bienvenido. Hombre, y Dan Miatán también, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, claro, por eso estamos jugando estos mazos tan extraños. Es el evento construido de Teros. Que lo he dicho muchas veces, que es que me gusta mucho el evento, lo que es construido de un bloque. Voy a guardarme el counter en mano. Find SC, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Elspeth y ansia de sentido. ¿Sabéis qué? Prefiero tierras. No quiero jugar esa Elspeth ahora de cara. A saber qué te hace el oponente. Y ansia de sentido, ya tenemos otras formas de manipular la biblioteca, como por ejemplo dos intervenciones de tasa. Pues tierra girada. Y Dani López, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Esta es la sexta tierra, pero entra girada. Me la voy a quedar igualmente. Aguantaremos de momento con las intervenciones de tasa y todo lo que tenemos. Ojo que el oponente también tiene 7 cartas en mano, entonces aquí va a haber una batalla interesante de un momento a otro, ¿no? Sí, efectivamente, como dice Leandro Lim, es donde se ven de una forma más pura las sinergias que plantea el equipo de desarrollo de una colección. Sí, hay dos Planeswalkers Ashiok, hay uno bueno y otro malo. Lo vamos a contrastar, no vamos a dejar ni que entre. Lo podríamos haber matado con Elspeth Vence la Muerte. Podemos hacer sexto turno Surcada de Sueños, séptimo turno Kiora derrota a la Diosa del Mar. Puede estar gracioso, ¿no? O no nos la jugamos tan... Venga, sí, vamos a quedárnoslo. Probemos la jugada, a ver qué pasa. Pasamos turno. A ver qué hace el oponente. Él también va a tener counters, yo creo, ¿no? Con triple azul nos va a contrarrestar las sus... Oráculo de las medias verdades. Podemos contrarrestarlo. Y nosotros jugar nuestras bazas en nuestro turno. Venga, va. Vamos a contrarrestarlo. A ver si tiene un counter o no lo tiene. Es que, como yo a partir de este turno ya me voy a girar todo el rato, ya no voy a... Esta intervención ya no la voy a jugar como counter de aquí en adelante. Ya voy a jugar Surcadora de Sueños este turno. Siguiente turno sí puedo Kiora derrotar a la Diosa del Mar, o Elspeth Vence la Muerte, o Luz del Destierro. Entonces, ya voy para adelante. No, de momento no ha contrarrestado nada. También yo estoy sorprendido de que no haya contrarrestado nada. Ahí está Ashiok, que no es problema. Se lo vamos a matar con Elspeth, supongo. Vale, activamos la habilidad, descartamos una carta. El Rasgar el Cielo vamos a descartar, obviamente. No sé muy bien por qué ha hecho eso, la verdad. Supongo que lo más inteligente es matarle a Ashiok atacándole y ya está. Ya no tenemos counters, ¿vale? Ese es el problema. Que a partir de aquí, él ya es libre de hacer lo que quiera. Pero se acabaron nuestros counters. Así que bueno, lo único que no tiene removal masivo. Mira, ahí tienes su Kiora con un 8-8. No está mal ese 8-8. Pero no es suficiente, sinceramente. Vamos a ver, ¿con qué matamos esta Kiora? ¿Con Elspeth Vence la Muerte? ¿O con Luz del Destierro? ¿O hacemos nuestra propia Kiora derrotada? Nah, esto lo quiero quitar ya de en medio este turno. Lo voy a hacer ya este turno. Es que si lo dejamos vivo, atacamos. Vale, y luego hacemos nuestra Kiora nosotros el próximo turno. Miguel Jerez, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Además que tenemos 30 vidas, es que... Bueno, no podemos hacer nada contra eso. Nos destruye el muro, ¿vale? Comemos 8 de daño, que nos da igual.
Vamos a robar. Buen intento. Vamos a descartarnos una llanura. Vale, y ahora nos tenemos que descartar o de un encantamiento. O de dos cartas. Voy a descartarme una tierra y la ira, quizás. No creo que esa ira la vayamos a necesitar. No había caído en hacer esto en mi propio turno para darle más daño, pero bueno. Atacamos, robamos. Jugamos tierra de turno. Tenemos 3 y 2, 5 y 2, 7 y 2, 9. ¿Qué hacemos nuestra Kiora? Es que la Kiora tampoco ahora mismo es tan necesaria. Si hacemos una segunda surca de sueños por los loles, y si le quitamos eso de la mano, o sea, le quitamos eso del juego y así no nos puede ver la mano. Venga, va, así pasamos turno. Dudo que tenga un doble removal o algo. O triple. Nos comemos 8, que nos da igual, tenemos 29 vidas. Ahí está, ahí está. Ah, este mazo es muy bueno, ¿eh? La azul blanca de control sí que tenía razón. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Kezkak al principio, ¿verdad? Lo dijo Kezkak al principio, dijo, juega este mazo. Vamos 3-1, ojo, que tampoco es mono TV a las 4. Vamos a jugar la cuarta. Mañana hacemos jugando con Drugos, mañana juego con vosotros. Estamos jugando... Ey, buenas, Javi, ¿qué tal? Estamos jugando el evento construido de Teros, solamente con cartas de la colección Teros, nada más. Hombre, War 666... Nuevo suscriptor, bueno, nuevo suscriptor porque hay que renovar mes a mes, porque ya es tu segundo mes. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias por el apoyo inconmensurable al canal que me dais y que bueno, me hace muy feliz. Muchas gracias. De hecho, el mazo que nos ha ganado era una Azorius como la nuestra, pero con verde, y porque también le ha salido mejor simplemente, le han salido las surcadoras y a nosotros no. Entonces le han salido a su cadáver, las ha empezado a jugar y nos ha ganado con ellas. Es que también es así de simple. Voy a tirarlo para abajo porque tenemos ya muchos encantamientos y cosas en mano y prefiero robarme ahora unas tierras al principio, sobre todo saliendo nosotros. Saliendo nosotros vamos por delante. Ah, pues no tengo ni idea. De repente pregunta que si Kiora va a ser la nueva Planeswalker de Ikorian. Yo la verdad es que de eso no tengo ni idea. Sí, Kezkak, es que este mazo se puede construir de muy diversas maneras, ¿no? O sea, la tuya es un pelín distinta. Bueno, ahora, cuando acabemos este evento, me pasáis listados si queréis. Les echamos un ojo. De hecho, en las siguientes partidas vamos a ver antes el mazo bien mirado y lo vamos a modificar. Porque ya digo, la verde blanca de encantamientos de antes... Mira, estamos jugando ahora mismo precisamente contra una verde blanca de encantamientos. Voy a jugar tierra enderezada... Y este bicho lo vamos a dejar vivo. Voy a jugar tierra enderezada porque tenemos así intervención de tasa y podemos contrarrestar algo peligroso que pueda jugar. Y buscamos la ira con el ansia del sentido. Hey, buenas noches, Pokmet. ¿Qué tal? Bienvenido. Pero estáis solamente lanzando hipótesis, ¿no? En plan de... como es muy buena esta carta, seguro que... Lo vamos a dejar entrar. Lo vamos a dejar entrar. Porque lo podemos matar con muchas cosas. Como por ejemplo un rasgar el cielo. Me va a descartar... Supongo que un nacimiento de Meletis. Menos mal que nos hemos robado la cuarta tierra. Bueno, si no hubiésemos robado la cuarta tierra, habríamos hecho luz del destierro y ya está. Ya digo que... es que no quiero dejar esto vivo y que empiece a robar cartas. Rasgamos el cielo y empezamos de nuevo. Estas dos criaturas, las dos dan ventaja de cartas. Si le dejas viva alguna de las dos, él va a empezar a sacar partido de ello. Y no quería. Solamente con esto ya robaba dos cartas. Una tierra y una carta. ¿Vale? ¿Ves? Esto no es muy bueno. Lo que acaba de hacer, pues bueno, es una jugada que es lo que hay.
la partida la tenemos bastante, bastante controlada. No sé si quedarme esta ansia de sentido, creo que no. No me la voy a quedar porque tenemos ya dos augurios del mar. Y yo creo que a estas alturas de partida ya deberíamos empezar a buscar la surcadora y ganar. Está guay. Counter, decía por ahí Naila Iki. Me lo he querido guardar para más adelante, porque no solamente es un counter, sino que también es un manipulador de biblioteca. Tiene cuatro tierras y cuatro cartas en mano. Ahora mismo yo creo que ya él más o menos puede hacer lo que quiera, ¿no? La habilidad de adivinar es esto. Ahí lo pone. Mira las dos primeras cartas de tu biblioteca. Bueno, adivinar dos es mirar dos cartas del mazo. Y luego pones cualquier cantidad de ellas en el fondo de la biblioteca. Y el resto en la parte superior en cualquier orden. Vamos, miras las dos de arriba y las colocas donde quieras. Arriba o abajo, como quieras, en el orden que quieras. Esto es cuando juegas o es cuando entra en juego. Es cuando entra en juego. ¿Veis? Ahora esto sí que le echaría un counter. Porque no le dejamos robar esta carta ni la tierra que va a encontrar ahí. Es un counter un poco cutre. Pero lo voy a hacer. Vale, tierra girada. Intervención de tasa que voy a mandar para abajo porque tenemos dos augurios del mar. Bueno, me la podría haber quedado ahora que lo pienso. Y a ver. Podría aprovechar y hacer luz del destierro ahora sobre este 2-1. Que además da protección a otras cartas. Nada, vamos a quedarnos enderezados. Yo creo que vamos a encontrar la segunda ira. Nos quedan 44 cartas en el mazo. Ya hemos gastado una ira. Pero seguro que encontramos otra ira ahora. Y escapatoria quiere decir que se puede jugar desde el cementerio, exiliando cartas del cementerio y pagando un coste especial de escapatoria. Lo que diga la carta de escapatoria pone, tienes que exiliar tantas cartas y pagar tanto de maná. Es que ahora mismo yo no tengo ninguna carta con escapatoria y mi rival tampoco. Es una habilidad nueva que se han inventado en enteros y que, bueno, pues de momento es poco habitual. No ha atacado. ¿Se le ha pasado la prioridad a atacar? ¿Se le ha pasado la prioridad? ¿Qué dice mi buen amigo Ojo Pecho? ¿Sabéis quién es Ojo Pecho, no? Que es coleguita mío. ¿Qué dice Miguel, el bueno de Miguel? Lo voy a leer, que lo habéis puesto en el enlace en Twitter. Ah, la cajita de Ikoria. Sí, ha sido el primero en compartirla. Que no, que queremos ya... queremos surcadoras de sueños. No nos dan surcadores de sueños, ¿eh? Vale, la luz del destierro está para esto. Vamos a ver si falla. Ojo, que a lo mejor falla. Miras cuatro cartas y puede salir encantamiento o puede que no. Ha fallado. Os lo decía, ¿veis? Es que mirar solo cuatro cartas en busca de un encantamiento con un mazo que sí que lleva muchos encantamientos, pero también llevas 24 tierras, planeswalkers, etcétera, etcétera. Venga, dame una surcadorcita de estas para ganar la partida y seguimos sin surcadoras. Creo que me quedará ansia de sentido para seguir profundizando. Sigue sin salir. Venga, luz del destierro a ese cálix. Y vamos a jugar tierra girada para seguir buscando. ¿Dónde están mis surcadoras y mis iras? Para abajo. Venga, pasamos turno. No tenemos mucha presión, la verdad. A él le quedan dos cartas en mano, nos quedan 20 vidas. Aquí tenemos dos augurios del mar para adivinar y seguir profundizando. Así que ya encontraremos algo, supongo. Ah, sí, pensaba hacer sorteo. Sí, ahora en 10 minutillos hacemos un sorteo. Esto es un problema. Aquí sí que nos ha pillado. Joder, el Spez Vence la Muerte es muy buena carta.
demasiado buena. Recupera el cálix. Es muy buena. Hay que llevar un mazo preparado para Elspeth vencer a muerte. A ver si esta vez sí que ataca. Sí, sí, esta vez se ataca. Voy a gastar el ansia de sentido, supongo. A ver qué robamos, a ver qué encontramos. No me voy a descartar la luz del destierro. Me voy a descartar dos tierras. Tenemos 3 y 4, 7 y 1, 8. Venga, estas dos mismas. Dos intervenciones de tasa. Vale, ¿qué hacemos con esto? Vamos con la surcadora. Las veces que la hemos jugado hemos ganado la partida. Y la tierra me la puedo dejar en la mano incluso. 4 y 3, 7. Me la voy a dejar. Es que adivinar siempre es bueno. Me la dejo en la mano. Me la dejo en la mano. La idea es el siguiente turno atacar y matar este cálix. ¿Vale? Aunque con esto nos robas. Bueno, o dejarlo a medias. Y si nos hace objetivo a la surcadora la podemos salvar. Vale, yo creo que está. No está ganada, pero se puede remontar esta partida. Tutor idílico, ¿vale? A ver qué se busca. ¿Qué encantamiento se puede buscar? Le quedan 3 de maná. Vale, luz del destierro. Vale, luz del destierro no hace nada. Le dejamos que haga objetivo. Nos descartamos. La tierra que me he dejado en mano. Así que se hace anti-maleficio y no le hace objetivo. Vale, el problema, no matamos este cálix, pero estaremos cerca de matarlo. Lo que me preocupa es que recupere esta campeona setesana con la esperanza de la muerte. Y eso sí sea bastante problemático con todos los encantamientos que tiene. Voy a atacar a Kalix, obviamente. Ah, vale, gracias. Gracias por haberme enviado el mazo. Vamos a... Vamos a atacar ahí. Lo dejamos ya en 1. Y le voy a matar la Elspeth Vence la Muerte. Es que no quiero que entre en juego la campeona setesana. Vale, poder protección con la Alseide. Cierto, cierto, cierto. Mira, lo va a hacer, parece. Le quedó mal enderezado. Vale, le ha dado protección contra blanco. No había contado con eso, la verdad se me había olvidado. Pues estamos en problemillas. Mejor tierra enderezada, pasamos turno y al final de turno podemos hacer augurio del mar, podemos hacer adivinar. Buah, es que va a robar un montón de cartas con la campeona setesana ahora. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias, Wernef. No sé a qué viene eso, pero gracias, ¿qué más da? A ver, que llevo un rato aquí sin mirar mucho el chat. Ah, sí, vale. Vale, no me he perdido mucho en el chat, ¿no? No, la única win condition del mazo es la surcadora, efectivamente. Ey, Poe 13, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Nos quedan 35 cartas en el mazo. Si hubiésemos robado la ira antes, podríamos haber hecho
limpieza de mesa, pero ya es que esto ya es absurdo. Estas dos cartas combinadas nos la ha liado un montón. ¿Qué pasa, Paco? ¿Que no ganas una? Ponte las pilas. El vídeo que he hecho con Juanmi jugando el evento este de influencers. Que habéis puesto ahí en el chat. Joder, el halcón te entra, vale. Pues tenemos que robar la ira. Esto cuesta 4. Al 6 de... Vale, pues nada, tranquilos. Voy a poner la parada en el mantenimiento. Y tenemos que tirar la ira. Y... le mataremos este Calix ahora atacando con la surcadora de sueños y luego tiraremos la ira. Si la robamos, claro, hay que robarla primero. Pues un saludo para el Nemo, que es amigo de Wernef. Muchas gracias por seguirme. Buenas noches, Macnuza, ¿qué tal? Bienvenido. Este oponente... Ah, bueno, solamente podía atacar con esta, vale. Venga, va. Tenemos dos robos. Bueno, tenemos... en las próximas 5 cartas tiene que haber una ira. Oye, ¿y si jugamos dos surcadoras de sueños podremos ganar con ellas? Ah, no, es que tiene bloqueadores. Ese es el gran problema. La tira para abajo. Ya robaremos otro día. Mantenimiento. Activamos el otro augurio del mar. Elspeth vence a la muerte. No nos sirve, ¿no? Le podríamos quitar el arconte, pero es que seguiría robando 1000 cartas. Si no es una ira... No es una ira. ¿Podremos aguantar un turno más sin morir? A lo mejor no hace falta conceder todavía. A lo mejor vamos a ir ahora. No. Podría haber jugado tierra de adivinar antes, también es cierto. Vale, Chun bloquea. La cuestión es... Vamos a hacer tierra, vamos a hacer luz del destierro a ese Calix. Ahí está. Ha llegado un turno después, si hubiese hecho el adivinar antes de atacar. Vamos a matar a Calix con esta luz del destierro. Ah, tiene dos Alseides. Oh, qué mal jugado, no me da cuenta. Ya no puedo cancelar. Tiene dos Alseides. Ah, no se ha dado cuenta. Vale, genial. Ah, no, pero que dan protección a criaturas o encantamientos, no a Planeswalkers. Vale, vale, no he dicho nada. Vale, si no nos mata este turno y tiramos la ira, a lo mejor podemos llegar a remontar. Es que va a robar 50 cartas. Lo he hecho mal. Tendríamos que haber hecho la tierra antes de robar, ¿vale? Habría adivinado, habría tirado para abajo la carta anterior y habríamos encontrado la ira, la habríamos robado y la habríamos tirado. Pero bueno, el problema es que ahora va a robar tantas cartas y va a tener tanta ventaja que, ojo, lo mismo hasta se acaba muriendo por mazo, le quedan solo 29 cartas en el mazo. Matarnos nos mata, bueno, nos puede matar con la campeona setesana, ojo. El ahora mismo ya es, pega 6, 7, 10, 12, 14. Pega 14 ahora mismo. Esto es un problema, claro. Que deja dos tokens, estos dos. Pero no es el fin del mundo tampoco. No veo claro que vaya a ganar por deck si tiro la ira. Esto cuando muere. O sea, esto cuando muere deja tokens y esto cuando muere también deja un bicho. A ver a cuántas vidas nos deja. 7, 7, 14, 15, 17. Vale. Nos deja en 6. Voy a hacer la tierra antes de atacar, que antes he metido la pata con eso.
Vale, pues nada, atacamos. Ganamos 5 vidas, robamos una carta. Elspeth vence a la muerte. Podemos hacer Elspeth vence a la muerte al arconte o al manto de lobo y luego tirar la ira, ¿no? Nos da para todo. Tenemos 4 y 5, 9. Nos da para todo. Sí. Vamos. Ah, no, pero tiene a Salseides. Le va a dar protección. Oh, no. Tiene a Salseides, les va a dar protección. A ver si no se da cuenta. Si no se da cuenta, tenemos alguna opción. A ver si no se da cuenta de las Salseides. Aunque se dé cuenta, el Elspeth vence a la muerte se queda en mesa. Se ha dado cuenta. Pero había que probar. Teníamos que probar. El problema es eso, los dos tokens 2-2. Pero nos quedan turnos. Y uno de ellos es indestructible. Bueno, tiene esta aura, tiene el león de pelaje de bronce, que pagando verde-blanco lo hace indestructible, pero en dos turnos vuelve nuestra surcadora de sueños desde el cementerio con el Elspeth vence a la muerte, y tenemos intervención de tasa para robar cartas ahora, para buscar una respuesta. Sí, se dio cuenta de que podía proteger al este, pero si no se hubiese dado cuenta, le habríamos exiliado el manto de lobo y le dejábamos sin una sola criatura en mesa. Vamos a ver qué le queda en mano. Madre mía. Pega 10 ahora mismo. Bueno, pero no es letal. Si robamos otra ira, también perdemos. Porque he dejado tokens 2-2. Voy a mirar en las dos siguientes cartas a ver qué hay. Rasgar el cielo. Podemos hacer un chumblock a esto y el siguiente turno doble rasgar el cielo. No perdemos, ¿eh? No perdemos. Nos quedamos a cero de vida. Si tiene cualquier cosa, perdemos, ¿vale? O sea, realmente tenemos muchas formas de perder esta partida. Pero podemos hacer doble rasgar el cielo el siguiente turno. Tiene dañar primero. Ah, tiene dañar primero. Ah, entonces perdemos. Bueno, a ver si no se da cuenta él. Ah, nos ganó. Ah. Pues al final hemos hecho 3-2. Nos han ganado al final mazos muy, muy raros. O sea, no muy raros, sino muy lentos, ¿no? Blanco-verde eran. Uno llevaba azul, este no llevaba azul. Bueno, pues hemos recuperado 450 de oro y 3 cartas infrecuentes random. Por cierto, carta de Dominaria. Estas salen cartas de otras colecciones más antiguas. Venga, vamos a ver otro mazo. Por cierto, Kezkak me ha mandado su mazo azul-blanco, que no he dicho nada. La Azorius suya de Eteros. Vamos a importarla. Muchas gracias, Kezkak, por haberlo enviado. ¿Dónde está? ¿Me faltan cartas? Ah, no, es que está aquí a continuación. Y la azul blanca de Kezkak es esta que estáis viendo ahora. Que la veo... Bueno, en el fondo es parecida, ¿no? O sea, poca diferencia que llevas... Ah, bueno, no, ojo, esto cambia mucho las cosas. Los 4 arcontes de la gracia solar cambian. ¿Qué hacemos? ¿La probamos? ¿Probamos la baraja de Kezkak? Venga, ¿por qué no? Vamos a probarla. Me ha gustado el listado. Le voy a poner una estrellita, ¿vale? Esta le voy a quitar la estrellita porque ya la hemos jugado. Y esta que no hemos jugado, de hecho la voy a exportar también a EtherHub, ¿vale? Para que tengáis el listado del mazo que voy a jugar a continuación.
Es que me está gustando mucho este mazo realmente, por eso lo quiero jugar una segunda vez. Me fío de él. No hace falta que lo ande modificando. Pagamos 500 de oro. Y vamos a probarlo. Es que el Arconte me gusta muchísimo. Es de mis cartas favoritas. Ah, un pequeño fallo. Que lo he exportado en español y no me lo ha cogido, claro. Venga, juguemos. Esta canción suena muy parecida a Kung Fu Fighting. Vale, ahora sí. La tenéis ya en EtherHub. Por si queréis echar un ojillo. A la versión de Kezkak. Es parecida, pero digo, cambia bastante con los cuatro arcontes, o sea, los de los Pegasos, que me gustan muchísimo. Sí, ¿verdad? Es Kung Fu Fighting esta canción, se parece. Bueno, pues Leandro, muchas gracias por haber estado ahí. Buenas noches, a descansar. Ah, sorteo. Después de esta partida hago sorteo. Sale el oponente. Pero no nos vamos a morir. Espero. Vale, interesante. A ver, segundo color. Mono negra. Llevará blanco o llevará verde, supongo. Vamos a salir con el nacimiento de Meletis de momento. A ver. Lo siento si no puedo leer todas las frases del chat. Lo siento, que Fan siempre está aquí dando. Diciendo que no le hago caso. No es que no te haga caso, es que no puedo leerlo todo. Yo no sé si. Wernef, no sé si me estás troleando con los nombres, pero bueno. Que le diga algo a tu amigo el Punti que no es capaz de salir de oro. Que se ponga las pilitas. ¿Nos ha hecho sacrificar esto? Vale. No hay problema. Sacrificado está. Pues que se ponga las pilas que hay muchos mazos muy fáciles de jugar. Que le van a llevar a platino fácilmente. Simplemente que coja los tier 1 y ya está. Y eso lo digo para todos. Y saludos para el Punti, que me sigue desde la beta, si es que si existe, claro, porque ahora lo pone Dumost. Si no me estáis troleando, ¿qué es esto? Pues... ¿se lo contrarrestamos o qué? Sacrifica a una criatura que no sea Gorgona cuando juega la escapatoria, ¿eh? Ojito con eso. Vamos a dejárselo entrar. Digo yo que robaremos algo que pueda matar a estas dos cosas de momento. Me voy a quedar las dos cartas. Tierras. ¿Queremos tierras? Yo creo que sí. Dado que tenemos un poco de respuesta para todo lo que él quiera hacer... Nos podemos comer un ataque de 4 sin morir. Tenemos counters por si acaso, además. Y si juega alguna criatura más, pues ya sí, rasgar el cielo y adiós. No juega nada más. Venga, vamos a adivinar. Creo que va a quitar la... A veremos si quitamos la tierra o no la quitamos. Kiora. No me gusta esta carta, ¿eh? Me voy a quedar la llanura para asegurarme de llegar al sexto turno y hacer su cadora de sueños y ganar la partida. Y bueno. Hagamos la ira ahora. Y si quiere jugar el engendro de Farika desde el cementerio, pues que lo haga. Sí, sí, después de esta partida viene sorteo, que no se me olvide. Lo tengo por aquí apuntado. Ahora cuando acabemos esta partida, hacemos un sorteo de un código con 6 sobres de Teros para todos aquellos que no tengáis todavía
esos 6 sobreheteros de los que estábamos hablando. Bueno, pues de momento va a entrar. O sea, hey, Cheron, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vamos a hacer una intervención de tasa muy gorda ahora al final. A ver si encontramos luz cegadora de esa. ¿Cómo se llama? ¿Se llama luz cegadora? Luz del destierro, perdón. Ah, estamos sin mi prioridad. Vale, no me había dado cuenta. No, Alteo. Bueno, a ver, la surcadora es muy buena. ¿Te refieres a esto, no? La surcadora es muy buena, pero tampoco es como para prohibirla. Oko es mucho más poderoso. Piensa que Oko entra en el tercer turno. Entra súper pronto. Vamos a hacer una intervención de tasa de 4 para buscar una respuesta segura a esto. Por cierto, tiene que exiliar ¿cuántas cartas? 3 cartas del cementerio. Ni siquiera tiene 3 cartas para exiliar. Vale, pillamos 2 cartas. Esto no lo hemos tirado para abajo hace un momento. Que no sea Gorgona. Me podría haber pillado el counter, pero ya tenemos uno. Vamos a hacer lo de la Gorgona. Ni siquiera tiene 3 cartas en el cementerio. O sea, es decir, ni siquiera puede usar el engendro de Farika. Vamos a hacer lo de la Kiora. Ponemos el 8-8 anti-maleficio en juego. Luego le giramos sus criaturas, bueno, sus permanentes que no sean tierra y no se enderezan. Y luego le quitamos un permanente y ya está. Sí, Tierra y Saga, efectivamente, puede. Al final yo también he pensado eso mismo, ¿no? A ver, que prepare el bot para el sorteo. Que no se me olvide, porque vamos a hacer un sorteíto entre todos los que estamos. Y de hecho, esta semana voy a hacer sorteo igual. Todos los días 2 sorteos. Cada hora. Lo iremos haciendo. Exilia... Nos exilia cartas del cementerio. Ajá, muy aprovechada esa carta, sí. Pero bueno, así recupera, claro, el segundo engendro de Farika y nos hace... nos mata esto. Dimetman, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. No está mal. Pero ahora le giramos estas criaturas y nos enderezan. Nos baja a 7. Podemos hacer Arconte o podemos hacer Surcadora. Supongo que Surcadora mola más. Y Xavi, nuevo seguidor, muchísimas gracias. Hombre, 2 seguiditos, seguiditos. Vale, ojo, es, no es mala la carta tampoco. Lo que pasa es que es un coste 7 y... Pero no es mala. Poner uno, y ahora le quitaremos este 5-6, ¿no? Supongo. La verdad es que el oponente está jugando un mazo con más ilusión que calidad. La surcadora es demasiado poderosa. Yo estoy viendo que en este metajuego, en bloque de Teros... Qué pena que no se juegue más competitivamente hablando. Es un japonés, por cierto, nuestro rival. ¿Esto es japonés? Que es una pena que no se juegue más. Y como digo... No sé qué iba a decir. Ah, bueno, sí, que en este formato hay que buscar respuesta. O sea, tu mazo tiene que tener una respuesta a Surcadora de Sueños, obligatoria. Y una respuesta a Elspeth Vence a la Muerte. O sea, esas 2 cartas hay que vencerlas. Si no, pierdes la partida. Vale, esa amnesia de Ashiok está guay. Es japonés, gracias Fermenal. Ahora vamos a quitar el engendro de Farika este, el 5-6, que me está preocupando. Y se lo mata en respuesta. Esto contrarresta menos que pague 4. Esto sí que contrarresta para siempre. Venga, vamos a contrarrestar para siempre. Contrarresta esto y lo impide jugar más en adelante. Podríamos hincharlo haciendo ansia de sentido. Vamos a hacerlo.
y no descartamos un nacimiento de Meletis. Y así recuperamos un poco de vida, que estábamos un poquito flojos. Jugamos tierra girada, adivinamos... Vale, esta primera partida parece que ya la tenemos ganada, pero también es cierto que es que el oponente pues no ha puesto mucha dificultad. Menos 3 al engendro de Farika, ¿vale? Se lo va a automatar. Vale, pero nosotros ya el siguiente turno vamos a jugar un par de bichos. Vamos a jugar al Conte, más 2 encantamientos... Arconte, augurio del mar, robamos carta. Me va a girar entero, me da igual. Tierra, esto nos lo vamos a quedar. Otro augurio del mar. Lo mismo. A ver, desde luego el Arconte de la Gracia Solar es otra win condition más. Pero da bastante miedo. Da bastante miedo. Hacerlo, digamos, en tu cuarto turno no lo vas a hacer nunca, ¿no? Y cuando lo vas a empezar a hacer es en el sexto, séptimo turno, pero con miedo de que te lo maten. Ese es el problema, claro, la diferencia con la surcadora, ¿no? Ah, mira, Repenta dice que según el traductor de Google, el nombre de nuestro rival es Adiós. Interesante. Vale, bien, bien. Me está gustando mucho el mazo de Kezkak. Muchas gracias. Lo tenéis debajo del vídeo, tenéis el enlace al mazo completo. Y aquí viene el sorteito. Vamos a hacerlo como siempre, como otras veces, ¿vale? Aquí está el bot. Escribid sorteo en el chat. Bueno, realmente podéis escribir lo que queráis, pero así el chat ve que estáis en activo y os da la posibilidad de entrar en el sorteo, ¿de acuerdo? Así que en el chat, todo el mundo que escriba sorteo... o lo que queréis que os va a detectar, veis aquí ahora mismo a la izquierda pone 16 usuarios elegibles, ¿vale? Y cuanto más escribáis, pues da igual, ¿no? Pero que todo el mundo escriba para que el bot los reconozca y en un minuto hacemos el sorteo. Dadme un segundo y ahora mismo lo hacemos el sorteo, así que en un minuto hacemos el sorteo. Bueno, a ver, ¿cuánta gente hay ahora mismo? Uy, solo 57, qué poquitos. Hoy somos poquitos realmente en el directo. Yo esperaba que fuese a haber más gente, pero no hay mucha gente hoy en el directo. Vale, vamos a ver. Venga, guay, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer el sorteo. ¿Cuántos somos? Solo 58. Bueno, pues mira, más probabilidades de que os toquen a cada uno de vosotros. Vamos a cerrar la botellita de agua... Y sorteo del código de 6 sobres enteros en 5, 4, 3, 2, 1, redoble de tambor, ¡pum! Dardlux. Pues enhorabuena, Dardlux, te ha tocado el sorteo. Ahora mándame un susurro a través de Twitch, ¿vale? Y te paso el código. Si no te busco yo. Si no te busco yo, te lo paso directamente. Te lo paso. Ya te he encontrado. Vale, por cierto. Este código tenemos que darle las gracias a Francisco Enrique, ¿vale? Francisco Enrique, muchísimas gracias porque este código va de su parte. Vale, pues ya está entregado a Dardlux y... ¡Ey, Fermenal! Muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Bienvenido al tema de las suscripciones. Muchísimas gracias. Que hay por aquí gente que quiere jugar, ¿no?
Venga, vamos a continuar, pero antes de eso vamos a abrir este sobrecito de teros. Aún me falta alguna rara. Y aún me falta alguna mítica. Mira, una rara que no tenía todavía las cuatro copias. El Thrinks. Y vamos a jugar la siguiente partida. Con el mazo de Kethkak. Sí, esta vez no enseñé el código. El otro día es que se me fue un poquito. No, no, esta vez no voy a dejarlo para el final. Este mes voy a llegar a mítico antes de que acabe esta semana. Fan, no spamees, que viene el tío de la vara y te banea. Viene Neo y... ¡Ey, The Baker Dog! Buenas, ¿qué tal? Puntos suspensivos de Neo. ¡Ey, jugamos contra PSY otra vez! ¿Sabéis lo que indica esto? Indica que a nadie le interesa este evento y que lo estamos jugando cuatro personas. Porque contra este jugador ya hemos jugado antes. Eso no es normal. Eso en otros juegos no te ocurre. O sea, es decir, es como un indicativo de la cantidad de gente que está jugando. Si juegas, has jugado 6 partidas y 2 veces contra la misma persona, es que hay muy poquita gente jugando. ¡Ey, buenas noches, Lucho! ¿Qué tal? Bienvenido. Pues es posible, Magnuza pregunta que qué mazo voy a usar para llegar a mítico. ¿Es posible que juegue la azul blanca de control de estándar? Es que me estoy viciando mucho al control. ¿La Dimir de control o la Esper de control? Es que el año, en la temporada anterior me quedé estancado al final en Diamante 2, Diamante 3. Con la Gruul me quedé atascado, con la White Winnie me quedé atascado. Y pasé a la Azorius de control y empecé a ganar muchas partidas. Lo que pasa es que es muy lento. No me dio tiempo a llegar a mítico porque el mazo es lento. Y esas últimas horas las dediqué a Azorius, gané casi todas las partidas, pero claro, me salió caro. Sí, estamos estos tres sí jugando el evento nada más. Richard Garfield, PSY y yo. Creo que es un buen robo para el segundo turno, probablemente. Vamos a aprovecharlo. Es posible que sea un mirror esa isla. No me tendría que jugarse una llanura. No, doble isla. ¿Podrá ser mono azul? Ojo, mono azul tiene muy buenos elementos. Ha tirado las dos para abajo. Voy a jugar mi segunda tierra azul. Que luego para los intervenciones... ¡Ey! Opunto, nuevo suscriptor. Muchas gracias a través de Twitch Prime. Muchas gracias y bienvenido. Sí, claro que subí a mítico. Hombre. Que no lo haya conseguido en los dos últimos meses no significa que no haya llegado nunca. He llegado muchas, muchas veces. He llegado en construido y he llegado en limitado en los dos. De hecho, era lo normal. Al principio, antes de ponerme tan, tan en serio con el canal... Yo jugaba muchas horas, pero esas horas las jugaba para mí. Las dedicaba a rankear y llegaba a mítico, claro. El problema es que desde que me he volcado tanto en el canal, por ejemplo, estas horas muertas, 3 horas, 4 horas, más grabar los vídeos del día, que ojo, todos los días subo 2 vídeos, ¿qué significa? Que las 4 o 5 horas que antes dedicaba a jugar a Magic, ahora las dedico a crear contenido. Y entonces no he subido a mítico por eso, por el tiempo que dedico a crear contenido en lugar de jugar para mí, jugar para rankear. Vale, pues es una Esper de control probablemente. Así que seguramente si jugamos el Arconte de la Gracia Solar va a ser contra el Estado o asesinado. Así que no le vamos a dar esa satisfacción. Vamos a jugar enderezados este turno. Y el turno que viene también, seguramente. Y juguemos con nuestros counters. Tenemos 2 counters, 3 counters en mano. Le vamos a dejar robar si quiere. La zumba también quita tiempo. Ah, bueno. No hago zumba, obviamente. No le vamos a dejar saber lo que tengo en mano. No hago zumba, obviamente, pero sí que hago deporte. Siempre hago algún deporte. Siempre me quita un par de horas al día. Vaya, segundo quita cartas seguido. Siempre hago algún deporte todos los días, ¿no? Nos ha quitado el Arconte. Eso es indicativo de que a lo mejor no tiene muchas respuestas. Si juega un Ashiok, lo podemos contrarrestar, ¿vale? Con esas dos con estas 3 tierras. Cuando he dicho 2, se me ha venido... Me ha dado un yuyu. Pero sí que sí. Por ejemplo, ahora estoy saliendo a correr todos los días y salgo muchos kilómetros y eso me lleva pues bastante tiempo, ¿no? Entonces... Pero claro, y también además, a veces incluso trabajo y esas cosas, ¿no? Ha sido listo, se ha dejado 2 tierras enderezadas.
Bueno, es que no se ha visto la mano, también eso ayuda. Pero no, no es muy preocupante porque este mazo tiene mucho removal, así que... no nos vamos a preocupar todavía. ¿Sabéis el problema? Que lo ha exiliado. El quitacartas exilia al arconte, no podemos recuperarlo después. Las dos cartas son muy buenas y me las quiero quedar. Estoy pensando si es un poco precipitado matar ya a este Kraken o no. Voy a aguantar un poquito más porque de momento el Kraken no nos hace nada. O sea, podemos bloquearlo y sus tokens también los podemos bloquear durante un rato. Y el problema es que tenga counters, ¿no? Que hagamos ira, nos tire un counter, pero entonces nosotros podemos hacerle un counter a su counter. Esa es mi esperanza, claro. Ni siquiera ha atacado. Bien jugado. Yo creo que si hago esto de 4, puede estar gracioso. Si lo quiere contrarrestar, no me importa. Va a ser una partida difícil. ¡Ey, Zelgenubi, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Va a ser una partida muy difícil. Obviamente. Va a ser una partida muy difícil. Porque ambas son dos mazos parecidos, ¿de acuerdo? Y este rasgar el cielo es un poco dudoso. Podríamos haber aguantado más turnos con lo que teníamos en mesa. Always do your best. Nuevo seguidor, muchas gracias. Y gracias por el consejo también. Bienvenido, nuevo seguidor. Supongo que él también lleva la surcadora de sueños. Ah, sí, Oscar, ¿a qué canal te refieres? ¿El de Numot? ¿El canal de Numot de Numi? ¿Te refieres a ese que es el que te ayudó para draftear, para aprender a draftear bien? Porque yo recomiendo muchos canales y no sé si te estás refiriendo en particular a ese. Mira, justo has dejado dos tierras enderezadas. ¡Qué listo ha sido! Bueno, sabe que tenemos la carta en mano. Es que también así es más fácil ser listo. Voy a hacer simplemente... el augurio del mar ahora, que adivinamos dos, nos va a dar lo que queramos robar, seguramente. Esta amnesia de Ashiok puede estar muy bien contra él, para esos Ashiok y estas cositas. Me la voy a quedar, y la isla también, para tener mana suficiente. Vamos a quedarnos las dos cartas nos van a venir bien. Hacemos tierra. Hacemos Elspeth vence a la muerte. Si lo contrarresta tenemos counter. Bueno, sabe que lo tenemos. Lo malo es que no tenemos nada que recuperar el cementerio, ni una sola criatura. ¿Molaría alguna forma...? Ah, sí, esto nos dequea. Ah, exilia, esto no dequea, esto exilia, que no es lo mismo. Cuidado. Vale, eso entra, no podemos hacer nada contra ello. Uf. Madre mía. Vale, ha cogido tierra y un segundo Atris, lo cual no tiene mucho sentido porque es legendario. Y ha perdido la Ashiok. Vale, bien. Estamos bien. Si ahora encontramos nuestra surcadora, es posible que ganemos gracias a ella. Nos ha exiliado. No podía ser de otra manera. Surcadora y la amnesia que habíamos dejado arriba. No había caído en eso, que dejar arriba cualquier carta era perderla. Pero nos ha tenido que exiliar la surcadora, que ya es mala suerte. Justo en el turno en el que... nos iba a dar la partida si la jugábamos ahora. Salvo que en esas tres cartas tenga un counter. No, ha decidido gastarse el counter en esto. No parece muy buena jugada. ¡Ey, Sisaikat, nuevo suscriptor! Muchísimas gracias a través de Twitch Prime. Gracias. Pues... no podemos jugar a Augurios del Mar. Eso sí que es cierto. Pasamos turno. Lástima que nos ha pillado con otro en mano. Ah, tenemos 22 vidas. A ver qué nos exilia ahora. Ya verás cómo nos exilia otra surcadora. No, dos llanuras. Mira qué bien. Qué majete.
Eso ha estado bien. Supongo que hacer intervención de tasa grande ahora es buena opción. 3 y 3, 6 y 2, 8. Pues lo voy a hacer de 6. Si lo contrarresta, pues lo contrarresta. Pero si no lo contrarresta, tenemos muchas opciones de robar algo. Nos lo contrarrestó. Vale. No, otra tierra no. Ay, da igual lo que adivinemos, porque nos lo va a tirar para abajo, así que voy a dejar esa isla. Exíliame la isla. A ver si nos va a matar por de que al final este bicho. A ver, que ha exiliado la... ¿Por qué ordena estas...? ¡Qué horror! La isla y una luz de destierro. Nos habría venido... Uf, ahora nos robamos una llanura, es que también mala suerte. Me la podría haber guardado en mano para proteger la surcadora más adelante. La luz del destierro nos habría venido bien para esta amnesia de Ashok, recuperar nuestro augurio del mar. Dos ansia de sentido. Vale, ahora sí. Nos quedan 7 vidas. Nos quedan solo 7 vidas. Le voy a quitar la amnesia de Ashok, si me deja. Es que quitarle el Atris tampoco me lleva mucho más lejos. Y voy a hacer esto en mi fase principal. Lo necesitamos saber ya lo que vamos a robar. O sea, necesitamos robar ya, quiero decir, algo. Nacimiento de Meletis. ¿Nos puede valer? Me lo voy a quedar también, el nacimiento de Meletis. Bueno, no os vale ahora que pienso. Las dos vidas las robamos, las ganamos demasiado tarde. Vale, hay una cosa que está clara y es que no tiene más counters. Vamos a pasar turno. Nos meterá de 5, nos quedamos a 2 al borde de la muerte. Pero pondremos... Vale, intervención de tasa de 5, vale. Hemos tenido muy mala suerte en esta partida, es que no nos ha salido nada. Todo lo que ha salido ha sido exiliado. Aquí ha robado un millón de cartas, o sea, la cantidad de ventaja de cartas que ha obtenido ahora es brutal. Nos han ido saliendo todo el rato las cartas que no necesitábamos, todo el rato en el momento inadecuado, ¿no? Eso ha sido un gran problema. Hemos tenido mala suerte con lo que nos ha ido saliendo, es lo que quiero decir. Vale. Nos ha quitado una intervención de tasa y una Kiora. Bueno, una Kiora, ya me entendéis. Kiora derrota a la diosa del mar. Buah. Supongo que nos va a quitar la luz del destierro. ¿O no? Porque no tendría mucho sentido. Bueno, sí, porque recupera el counter. No, crea un token 2-3, vale. Vale, no hemos perdido entonces. Voy a adivinar, porque en el fondo creo que es lo mejor que podemos hacer antes de robar. No nos sirve ninguna de las dos. Vamos a robar la que sea ahora, que es una intervención de tasa. Vamos a robar, a ver si nos deja. Luz del destierro. No nos sirve, perdemos con la luz del destierro. Tenemos 4 y 2, 6 y 3, 9 de maná. Si hago esto de... Tenemos 9. Si lo hacemos de 3, nos cuesta 5 y nos deja 4 para la ira. Que no la hemos encontrado. Nada, no nos ha salido nada. Esta partida es increíble, ¿eh? No hemos encontrado nada. Mala suerte. Bueno, es un mirror match, entonces depende mucho, mucho de la suerte. Vamos a jugar a la siguiente. Con no quedarme con una sola victoria, porque si perdemos ahora estamos fuera. Joder, Repenta, estaría genial ese dibujo. Si haces un dibujo de un token de un sátiro de esos de Anax, terrible. El dibujo que podéis hacer es un dibujo libre, o sea, lo que queráis.
que esté relacionado con Magic. Primero, es que si no estuviese relacionado con Magic ni con el canal, yo no lo elegiría como los cuatro finalistas y la gente luego no lo votaría, porque pensad que yo voy a elegir cuatro y luego los que vosotros votéis son los elegidos. Entonces, claro, tenéis que hacer algo chulo, algo bonito, ¿no? Pero sí, ya he recibido algún dibujillo, pero aún hay que esperar, hay que ser paciente, porque ya saldrán, esta mano está bien, venga, va. Ya irán saliendo dibujos, han salido cosas chulas, pero falta todavía mucho para adelante. Bueno, busquemos tierra, nos falta el segundo azul para la intervención de Tasha. A lo mejor en este mazo es mejor pasar de los counters e intentar ir para adelante. O sea, ¿tienes Arconte en el cuarto turno? Lo juegas. Este es el de robar cartas, ¿no? Sí. La profecía de Medomai. Voy a guardarme el nacimiento de Melatis. Voy a hacer lo que os decía. Vamos a jugar el Arconte de la Gracia Solar y a ver qué pasa. Y si me lo mata, pues me lo mata. ¡Hey! Buenas noches, Nox Game. ¿Qué tal? Bienvenido. A lo mejor no es lo contrarresta, pero es que también es bueno que lo contrarresten y vayan al cementerio, porque luego la Elspeth, el encantamiento, la saga Elspeth esta, también es buena cuando tienes criaturas en el cementerio, que es que antes me ha pasado que no hemos recuperado nunca nada. ¿Ves? Counter. Pues vale. ¡Hey! Buenas noches, Megalógico. ¿Qué tal? Bienvenido. Ah, que tienes el corazón dividido entre Makorito y yo. Makorito hace muchas más horas, así que tienes tiempo de verle. Tienes tiempo de verlo. Vamos a hacer tierra girada. Otra tierra más. Como ya tenemos 6 tierras, 2 de ellas azules, no necesitamos más tierras en un principio. De hecho, tenemos hasta un nacimiento de Meretis. Esto nos da igual, esto nos da igual. Venga, vamos a hacer el nacimiento de Meretis con doble blanco. Y pillamos otra llanura más, reducimos la cantidad de tierras que quedan en el mazo. Y así en turno podemos hacer surcadora de sueños. O no, y no comernos otro counter. Ya nos hemos comido un counter. Pero lo que decía antes, que estos bichos vayan al cementerio no es tan malo porque luego tienes el aura esta del Elspeth y la vas a aprovechar. Vale, se ha girado él. Vamos a matárselo, o sea, no me voy a arriesgar a dejarle al Arconte vivo, porque el Arconte le hace mucho counter a la surcadora. El problema es que si ahora juega él su surcadora, ¿quién gana aquí la partida? No, no la va a hacer porque tenemos counter, si la hace se la contrarrestamos, o sea que ojalá la haga, esa es la idea, claro. Ahí está, pues a lo mejor hemos ganado la partida ahora, ¿no? A lo mejor hemos ganado la partida al contrarrestarle su surcadora y jugar la nuestra. Doble surcadora. Y si los dos juegan dos surcadoras y empiezan a atacarse mutuamente, ¿quién gana? Va a ser divertido si ocurre eso. Ahí está su surcadora, es lo que decía. La nuestra pega de 5. Esto va a ser muy raro. Va a ser muy raro. Atacamos primero. Que pegamos de 5. Robamos carta extra. Viene otra intervención de Tasha. Pero aquí también lo que cuenta es el tema de la ira. No bloquea. Es que si hace una ira... si hace una ira, ¿quién sale más perdiendo? ¿Él o nosotros? ¿Qué creéis? O sea, ¿qué hacemos aquí? Es que esta situación de partida es muy extraña. No sé si es mejor no jugar la segunda surcadora y esperar, o jugar la segunda surcadora y comerme su ira, porque entonces sí que va a ser muy interesante que tire la ira. Voy a esperar un turno más, ¿vale? Como tenemos el counter en forma de intervención de Tasha y la carrera de vidas la tenemos a nuestro favor ahora mismo, vamos a jugar en torno a eso, a ver qué es lo que decide hacer él. Mira, pues él ataca. A lo mejor ataca y tira la ira.
Aquí hemos venido a jugar, como dijo un sabio. Muy buena, Katín. Ey, buenas noches, Katín, por cierto, te acabo de leer. Vale, el nacimiento de Menetis no nos importa. Y no hace nada más. Atacamos, robamos. Otra surcadora más. Lo que pasa es que si jugamos nuestra surcadora, es muy probable que nos la contrareste. Y Kiora derrota a la diosa del mar. Si no lo contrarrestase, nos daría la victoria. Porque le quitaríamos el control de una criatura a largo plazo. Qué locura de partida. Sí, cierto. Cuando estaba girado es cuando tendríamos que haberlo hecho. Vamos a esperar. Si robamos... Claro, estamos en un punto sin salida, o sea... Él tiene más tiras que nosotros. Tiene 5 y 4, 9 y nosotros tenemos 8. Las tiras son muy importantes en este tipo de partidas. Ahí está la ira. La voy a intentar contrarrestar y él nos va a contrarrestar el counter. Tiene 5 tierras, así que hay que hacerla de 3. Tres y dos, cinco. Venga, va. Nos va a contrarrestar el counter y nos deja vía libre a meter una Kiora derrota a la diosa del mar o surcadora de sueños. Ahora veremos. Hey, buenas noches, LX144. Se lo hemos contrarrestado. Voy a hacer esto antes de atacar. No sé qué hacer. Voy a robar el arconte. Hemos dado por hecho que no tiene más counters él. Pero quizás de forma errónea. Vamos a robar otro augurio del mar, vamos a robar otra cartita más. No tiene counters, ¿eh? ¡Hey, Juan Lum! Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. ¿Queremos la ira o no la queremos? No queremos la ira. Va a ser él el que va a querer tirar iras. No nosotros. Las tiro las dos para abajo. Me robo una isla. Vale, pues pegamos de 7. Va a pasar turno. Y ya el siguiente turno a lo mejor ya sí que nos movemos un poquito, ¿vale? Porque tenemos 3 y 3, 6 y 3, 9 de maná. Tenemos... Vale, augurio del mar, de acuerdo. Es decir, podemos hacer, si robamos tierra, podemos hacer surcada de sueños más arconte de la gracia solar en el mismo turno, por ejemplo. Tomenas aquí, yo creo que el que va a ganar la partida va a ser el que robe las... Elspeth vence a la muerte, es, ¿no? El nombre. Es el oponente el que no quiere ganar. Le quedan menos cartas en el mazo a él que a mí. Rasgar el cielo. Venga, esta vez sí. Tú ganas. Ya ha robado carta extra. Pero estamos nosotros por delante igualmente. Vale, luz de cielo para abajo, llanura para abajo. Juguemos lo que juguemos va a ser contra el estado, ¿verdad? Venga, surcadora de sueños. Y si no, el arconte yo creo que gana... ¿No? Ha entrado. Vale, pues pasamos turno. ¿Qué hacemos?
hacemos? ¿Metemos más cartas en mesa o no? Yo creo que no. Arconte para tirar al anzuelo, sí, pero ya me he adelantado. A ver, tiene 7 cartas en mano. Ahí está el rollo de las Elspeth. A ver a quién hace objetivo. A Luz del Destierro. Vale. Y 2, 5 y 4, 9 y 1, 10. Creo que con Kiera derrota a la diosa del mar le podemos ganar. Vamos a atacar primero. Él va a chum bloquear con el 2-2. 5 y 3, 8 y 1, 9 y 1, 10. Vale, pon otro token 2-2. Ah, nos puede hacer ahí un doble, triple, cuádruple block. Cierto. Lo cual tampoco es el fin del mundo, la verdad. Ah, sí lo hace. No me lo esperaba, la verdad. Hey, Alien, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Pues vale. Aquí hay 4, ¿no? 5 y 4, 9 y 2, 11. O sea, podemos hacer 7 y 4, 11. Ya sé que la amnesia de Aseo que estaría guay quedármela, pero es que esta jugada va a ser bastante potente, porque si recupera algo con la Elspeth, con Kiora derrota a la diosa del mar, se lo quitamos, ¿no? O sea, por ejemplo, pongamos que... Ah, no, porque le da antimaleficio. Nada, vamos con la Luz del Destierro ahora, vamos a cargarnos este Elspeth Vence a la Muerte y ya está. Problema resuelto. Y el siguiente turno tenemos Amnesia de Ashok más Luz del Destierro. Debería ser suficiente. Ha nombrado Surcadora de Sueños. Ay, Dios mío, pero es para el siguiente turno. Así que... Vale, va a tirar una ira. Es evidente que va a tirar la ira. No es el fin del mundo tampoco esa ira. Vale, rasgar el cielo. Robamos porque teníamos una criatura de fuerza 4 o más. 10, 11 de maná. Otro Elspeth Vence la Muerte. Bueno, nos quita lo de la Kiora. Madre mía, nos la está liando muchísimo. Estamos otra vez igual. Tiene 2 surcadoras en el cementerio. Le podemos quitar este Elspeth ahora. Y que no recupere la Kiora. Tiene otra en mano, de hecho. Tiene otra surcadora de sueños en mano. Tenemos 5 de maná. Oh, los hechizos nos cuestan 2 más. Voy a jugar tierra este turno. Voy a pasar turno, que sea lo que da. Ah, Dios mío. Ahí le quedan 31 cartas, 30 cartas, a mí 32. Sí, efectivamente, como dice Neo, me tengo que dar enderezado para poder tirar el counter. Oye, este mazo lleva lo de las Elspeth, ¿por qué a mí no me han salido? He robado medio mazo, a mí no me han salido las especiales, sí. No ha atacado ni ha hecho nada. Se le ha pasado el ataque. Obviamente hay que atacar. Si tuviésemos algo de robar carta, le pillaríamos.
No ha bloqueado por eso, porque es, ha sido listo. Vale, vamos a intentar quitarle la segunda del Elspeth Vence a la Muerte. No he jugado al Arconte porque me quedaría sin mana para hacer todo. Nos lo contrarresta. Vale, no, la verdad es que no pensaba que nos lo fuese a contrarrestar. Vale, entonces tenemos 2 y 4, 6 y 1, 7. No nos llega para las dos cosas. No nos llega para todo. Salud del destierro ya no nos sirve para nada. Bueno, queda una carta en mano. No he caído en eso. Que quedándonos solamente una... No, pero va a robar más. No podemos hacer esto porque si hacemos esto nos quedan solamente 3 tierras. Qué rabia. Y no podríamos hacer la amnesia de Ashiok. Tenemos que pasar turno y rezar para robar la ira. Aunque aún así la partida va a ser larga igualmente. ¿Será eso que ha pensado el oponente? No sabía ni siquiera cómo funciona esto, que poner la criatura desde el cementerio en juego contaba como lanzarla. Puede ser que haya sido eso, sí. Y por eso ha nombrado... Es claro, como ha nombrado sus cadáveres de sueños, yo creía que tenía una. Pues necesitamos una ira, me han dicho. A lo mejor esta necesidad de aseo que nos puede llegar a salvar. Venga ya, pero ¿dónde están? Vamos a intentar robar más ahora. No creo que bloquee, ¿no? Mira, dos ansias de sentido. Ha sido listo. Vamos a robar igualmente para hacer más daño. Y sigue sin venir la ira, ¿eh? Vale, tenemos 4. Y 4, 8 y 2, 10 de maná. Lo cual significa que podemos hacer un arconte. A lo mejor podemos ganar llenando la mesa de tokens 2-2. Y es al final el que tiene. Es el que se ve obligado a. Yo que sé, a tirar una ira, él mismo, ¿no? Venga, vamos a ver qué es lo que ocurre a partir de aquí, porque la partida no está perdida, creo que la podemos ganar. Gracias al arconte. Lo que pasa es que él también lleva arcontes, también le pueden salir. Buah, qué asco. Solamente por este emparejamiento ya no merece la pena jugar este formato. Vale, aquí nos comemos un ataque muy grande, es cierto. No bloqueamos, pero a partir... 14, ojo. Pero a partir del siguiente turno ponemos tokens 2-2 con vínculo vital. Esto tiene vínculo vital. Luz del destierro. Pues es el momento de hacer un counter. Porque lo va a hacer el arconte... También podemos pasar. Vamos a pasar de ello. Venga, que lo haga. Porque tenemos otro, ¿vale? Vamos a hacerlo al final del turno, aunque podríamos darle más daño a esto. Vale, Elspeth Vence a la Muerte, es lo que necesitábamos. Me ha quitado de la Kiora. Es girarnos enteros y no lo veo nada claro. Vamos a pegar de 5 nada más. Vale, él no hace nada. Vamos a intentar hacer lo de la Elspeth. Al arconte que estaba ya ahí exiliado. Lo recuperamos. Vale. Y... Ojo, si jugamos un segundo arconte.
No es necesario. Pasamos turno. Tenía que contrarrestar eso. No creo que tuviese que contrarrestar que me matase un arconte teniendo otro en mano. No, no, yo lo veo así. Como lo hemos hecho, lo veo bien. Tenemos 3 y 4, 7 y 3, 10. Nos quedan 8 de maná. Tenemos 2 counters. Es más, debería haber jugado el segundo arconte. Lo voy a hacer ahora. Porque le vamos a contrarrestar su ira. Nos quedan... Ojo, que nos quedan 19 cartas. Al final vamos a ser nosotros los que se mueren por mazo. O no, porque él también está robando muchísimo, ahora que lo pienso. Venga, a ver. Ahí tenemos un chum bloqueito. Se va a morir por mazo él, antes que nosotros, yo creo. Le quedan 22, a nosotros nos quedan 19. O sea que el truco aquí es ya no morir por mazo. Si él hace una Elspeth, ¿qué dices? Eso es una basura, ¿por qué llevas eso? Se lo voy a dejar, porque solamente llevará una copia o dos de esto, como mucho. Vamos a adivinar al final del turno. Otra amnesia de Asio que me vale. Esta partida la tenemos controlada, vais a ver. Atacamos con los dos. Vale. Arconte. Se va a ver obligado al final a tirar una ira a él o algo. Y nos quedan enderezados 4 y 4, 8 y 3, 11 de maná. 4 y 4, 8 y 3, 11. Voy a jugar tira enderezada para poder hacer 3 hechizos, si hiciese falta. 2 amnesias y una intervención de tasa. 17 cartas, a él le quedan 21. No ponemos tokens, ese quizás sea un pequeño problema de nuestro ataque. Como pega de 14, tenemos 32 vidas, o sea que no morimos. Y ahora ya sí, hemos llegado al punto en el cual lo que juega hay que contrarrestar ahora que tenemos contras de sobra. A buenas horas. Pero ahí la tenemos. Hay que echar amnesia de Ashok a cosas que son realmente importantes. Me preocupa que aún le quedan iras. Alguna ira le queda en el mazo, ¿verdad? Es lo que más me preocupa. Una ira. Una, dos, tres... Le queda una ira en el mazo. Podemos contrarrestarla con las intervenciones de tasa, pero va a ser complicado. ¿Veis lo que os decía? Pero nos llega. Nos llega. ¿Qué os había dicho? ¿Qué había dicho yo hace un rato? Dije, para poder hacer triple hechizo, las dos amnesias de Asio que hay en intervención de tasa. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Cuando fallo todo el mundo me lo dice. Ahora quiero que todo el mundo cuando acierto me lo diga también. Y nos queda todavía un counter más, ¿eh? Y hemos robado una experiencia a la muerte. ¡Bum! Jugamos tierra. Un counter que ya no hace nada, para abajo. Y ojo que esto aún no está ganado. Pero tenemos backup, ¿vale? O sea, si ocurre cualquier cosa, podemos resetear de nuevo la mesa. O podemos hacer otro Elspeth vence a la muerte. De hecho, podríamos haber hecho el Elspeth vence a la muerte, aunque sea al vacío, para forzarla a descartar una carta.
lo malo, que tiene 6 cartas en mano, o sea, es decir, puede ocurrir cualquier cosa. Sí, verdad, podría bajar esta del Espectro de la Muerte. Pero quería esperar a ver si hacía algo en este turno para aprovecharla más, pero sí, podríamos haberla bajado perfectamente. Salud del Destierro... Podremos contrarrestarlo, tiene 6 y 6, 12, 13, 14, 15. Habría que hacerlo de 8. 6 y 7, 13 y 3, 16. Lo podemos hacer. De 8, ¿no? He dicho. 6 y 6, 12, 13, 14, 15. Si luego tendría que pagar 16. Venga, vamos a ver si cuela. Sí, sí, ya sé que me toca, pero hay que echar muchas cuentas ahí. Y en el fondo, aunque hubiese entrado ese hechizo, tampoco era el fin del mundo. ¿Nos da turno? ¿Nos hemos robado otro counter de estos? Hacemos lo que habéis dicho. El Lespeth vence la muerte aquí a pelo. Al menos obligamos a descartarse una carta. Él va a tirar una ira. Él le queda una ira en el mazo, ¿vale? Seguramente, si no la ha robado todavía, la acabará robando. Vale, se descarta una llanura, ¿vale? Estaba claro que lo iba a hacer. Ah, podríamos haber contrarrestado esa habilidad. Habría pagado 4 y ya está. Esta carta ahora mismo no hace nada. No me está gustando mucho. Supongo que al principio de la partida es buena. Tiene 18 tierras. Nosotros tenemos 9, 10... 13, 16. Más o menos igual. ¿Quién se va a morir por mazo? Nos quedan menos cartas a nosotros que a él, ¿eh? Me da un poco de miedo. No voy a jugar nada más. O sea, es decir, no voy a jugar nada más que sea de robar cartas. Es que es un suicidio. Me podría haber quedado esa llanura en mano, pero... no vamos a robar más. A él le quedan 13, a nosotros nos quedan 11, ¿no? Pero cada vez... bueno, espérate. Sí, al final de turno poner tokens va a ser bueno para... si no juega nada, al final de turno ponemos tokens, 2 tokens más. Estamos cerca de ser letales, realmente. Lo que no voy a hacer es robar sin saber que vamos a ganar, ¿no? Que no ataque con la surcadora. Mira, se acaba de hacer una intervención de tasa de 9. Y le quedan enderezadas 3 y 2, 5. Se va a morir él solo. Le voy a dejar hacerlo. Es que esta partida al final se va a decidir por mazo. Roba 2 cartas nada más. Lo que pasa es que elige qué 2 cartas roba. Ahora nosotros recuperamos nuestra Elspeth Vence a la Muerte, ¿eh? Podemos usar el rechazo en torbellino ahora, porque es que si no, no lo vamos a usar para nada. Le va a hacer objetivo al Elspeth Vence a la Muerte. Me vale, a lo que sea. Lo puedo hacer a lo que quiera. A esto para recuperar su amnesia de Ashiok. Vale. Esta partida va a acabar por... de otra manera. Le podemos contrarrestar ahora el Pegaso, o sea... vale, le quedan 4, 5 y 4, 9 y 2, 11. Así que con que hagamos... qué tonto estoy, no le llega, no nos llega, claro. Me vale. Otro más, pues tiramos la ira, ¿eh?
¿Por qué hace eso? Le va a caer la ira. 10 cartas, a nosotros nos quedan 11. Le voy a dejar robar. O sea, estaba pensando incluso contrarrestar el robar. Le quedan 8, a nosotros nos quedan 11, así que ya es tirar el aire y ya está. O no, o ni la tiramos. Vamos a atacar con todo, robamos carta de aquí. Vale, pone tokens, por tanto roba más cartas, le quedan 8, por tanto ha perdido. Por mazo. Le quedan 7, a nosotros nos quedan 10. Siete, diez, nueve, nueve, nos quedan 9, ojo. Es que no sé muy bien si le podemos ganar o no, ¿eh? Si mueren sus dos orcodras de... En el cementerio no tiene ninguna. Y exiliadas tiene una. O sea que tiene otra más en mano, ¿eh? Nada, le dejamos atacar y ya está, ¿no? Tenemos 60 vidas, le dejo atacar. Está forzado a atacar y robar cartas extra. Si no ataca con estos, no es un ataque amenazante. De hecho, no hace falta ni que ataquemos más nosotros. 9, 6... Podemos poner un par de tokens. Ni siquiera puedo atacar con esto, porque le bloqueamos los arcontes. Joder, qué asco de partida, ¿no? Vale, nacimiento de Meletis, de acuerdo. Por tanto, se busca una llanura, saca otra carta más del mazo. Si le quedan, claro. Que a lo mejor no le quedan más. No, ya no le quedaban llanuras en el mazo. Elspeth. Vale. Crea 2 tokens de soldado, ¿vale? Y no ataca. Vale. Le quedan 6. Nos quedan 8. Ah, aquí está el otro... Lo habréis puesto, ¿verdad? La cuarta surcadora la tenemos nosotros exiliada con una mesa de Ashok, o sea que no puede jugar más surcadoras. Estoy por tirar la ira, realmente. No vamos a hacer nada. Dios mío, qué infierno. Ha sido la partida más asquerosa de la historia de la humanidad. Venga, vamos a hacer un sorteito, ¿no? Sorteito, sorteito. No quería perder toda la noche con este mazo, pero mira, al final ha salido así. Así que venga, todos atentos, que se viene el sorteito. ¡Ey, Merlin 8, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Ahí tenemos el sorteito, ¿vale? Vamos a lo de siempre. Escribid sorteo o escribid cualquier cosa en el chat y al ganador le doy un código con 6 sobres de Teros. Que lo podéis canjear en la tienda. Hemos tomado, por cierto, hablando de la partida anterior, he tomado un par de decisiones que han sido buenas, ¿vale? Y que podían no parecer perfectas en ese momento, pero que luego a la postre han resultado ser buenas, ¿no? Y esta partida es que el oponente no podía ganarnos. Ha molado la partida de todas maneras. Los dos hemos jugado muy lento, la verdad, tanto él como yo, porque estábamos un poquito echados para atrás.
Ay, Dios mío. Esto me ha quitado 2 o 3 años de vida. Es lo que decía antes. Luego no llego a mítico. ¿Por qué? Porque estas horas de juego, en lugar de estar dedicándolas a rankear, que es lo que hace la gente, rankear, las dedico pues eso. O jugando con drugos, juego con vosotros, o jugando eventos especiales. Algunas veces juego ranked, pero son pocas. Y no es suficiente para llegar a mítico jugar 20 horas en un mes. Es lo que me ha pasado estos meses, estos 2 últimos meses. He jugado ranked 20 horas y me he quedado en diamante 1 las 2 veces. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que me divierto más. Me divierto más jugando con vosotros, o jugando eventos, o jugando mazos de suscriptores. La verdad es que el mazo del suscriptor es una delicia. El mazo del suscriptor, o sea, no sabéis cuántos correos tengo, pero esta mañana me he leído unos 70 correos, más o menos aproximadamente, de mazos que me habéis enviado. Y he filtrado pues 7 u 8. Más o menos un 10% de los mazos son los que pasan el filtro. 10% nada más. De 70, 7. Pues van a ser los 7 mazos de la próxima semana. Los tendré que ir grabando estos días, que aún no los tengo grabados, claro. Y me lo paso genial, es que me lo paso muy bien. Pero también soy muy competitivo. Y me da mucha rabia que alguien me diga, no has llegado a mítico. Me da una rabia porque yo soy jugador de suficiente calidad como para llegar a mítico. Así que hay que dedicarle tiempo. Venga, va. Ya mucha gente supongo que en el sorteo no entra porque ya ha canjeado el código, ¿no? Entonces, como no se puede canjear más de una vez. Pero vamos, entrad igualmente en el sorteo porque, aunque no os podéis canjearlo en vuestra cuenta, a lo mejor tenéis una segunda cuenta, o un amigo, o una novia, o un novio al cual queréis meter en el juego. Venga, va. Aquí se acaba. Venga. 5, 4, 3, 2, 1. Y el segundo sorteo del día se va para redoble de tambor. Turr, pum, Snow 9V. Pues enhorabuena por el sorteo. Te voy a buscar yo directamente, ¿vale? Snow 9V, te busco yo en Twitch directamente y te lo paso. Que luego la gente no me encuentra. Aquí estás. Venga, te paso el código. El código, este segundo código de esta noche. El primero fue de Francisco Enrique, que ya lo comenté. Y este segundo código es de Aldo2734. Muchas gracias a Aldo por haber donado este código, que va a parar a Snow9V, que lo disfrutes. Ahí lo tienes, ya está pasado. Espero que te salgan buenas cartas de los sobres. Llevamos 2 partidas solo. Venga, juguemos. Juguemos porque esto va para largo. Mira, acabo de recibir precisamente un dibujo de las camisetas. Ahora mismito. 3 bocetos, ni más ni menos. Muchas gracias. Ya haré... Seguramente haga un vídeo sacando todos los dibujos, seguramente. Y luego haremos el definitivo de los 4 elegidos, ¿no? Para la parte final del evento. Y luego haremos una encuesta que votaréis vosotros para elegir cuál es el mejor de todos. Venga, va. Vamos a por la siguiente partida de este evento construido. No, este evento no renta, no hemos hablado de eso, pero el evento es tristísimo. O sea, es decir, pagas 500 de oro y tienes que ganar las 4 partidas. Tienes que ganar 4 partidas para recuperar 600 de oro. Si no ganas 4 partidas de las 4 que hay, de las 4 es lo máximo, 4. Si ganas 3, ya te quedas en 400 de oro o 450. Y las cartas que dan son aleatorias, 3 cartas aleatorias que van a ser casi seguro. Me ha quedado la tierra. Van a ser casi seguro infrecuentes o comunes. No, infrecuentes como mínimo. Pero es muy poco probable que alguna sea rara. Muy poco probable. Me quedo la tierra pues porque este mazo necesita... Mira, es otro mirror, por Dios. Este mazo necesita llegar al sexto maná antes que el rival. De hecho, voy a tirar todo para abajo en busca de la surcadora. Quien juegue primero la surcadora gana. Bueno, no es cierto. No es cierto porque... Perdón. No es cierto porque se va a comer una ira. Juega surcadora, te comes la ira, luego viene la Elspeth, vence a la muerte... Esto es un círculo vicioso terrible. Oh, pues es Esper. Lleva negro. La que nos ganó antes era Esper. Lleva negro y lleva Ashiok. Es que, ¿sabéis lo que le falta a la Thorius de Teros? Le falta un Planeswalker bueno, porque la Elspeth no es buena. En cambio, Ashiok sí que es muy bueno. Vamos a adivinar, ahora que es gratis. Ya me entendéis. Es un maná que si no me iba a sobrar... esto me gusta. Me lo voy a quedar. A ver si le hacemos la 13-14.
De hecho, tendría que haber tirado hasta para abajo, en busca de la surcadora, pero bueno. Si le hacemos amnesia de Ashok a su surcadora, hemos ganado también. Bueno, tampoco, porque luego tienes luz de destierro, ¿no? Para esas cosas. Vamos a ver. Ya, esta partida va a ser asquerosa, otra partida igual. Adiós, Neo, lo siento. Tiene razón, Kezka. Yo no jugaba Amnesia de Ashok en la versión que jugué al principio. Y sí que es importante. Lo estoy viendo ahora, para este tipo de partidas, para los mirror y tal. No sé si arriesgarme, ¿eh? Si encontramos la surcadora, no sé si arriesgarme a jugarla. Yo creo que no es buena idea. De todas maneras, no nos ha salido. Me voy a quedar eso. Será por counters. Tenemos dos intervenciones de tasa. Ya digo, es muy importante jugar tierra todos los turnos. Si juegas más tierras que el rival, puedes jugar más hechizos en el mismo turno que el rival. Y eso es muy importante. Vale, pues nos lo ha puesto en bandeja, la verdad. Nos quitamos ya un problema de encima. Hombre, él va a llevar también luz del destierro, supongo. Y te va a llevar también el espectro vence a la muerte. Pero es un comienzo, ¿no? Buscamos tierra. Eso que decía antes, de poder jugar tierra todos los turnos va a ser muy útil. Esto es un buen comienzo, ¿eh? Esta amnesia de Ashoka, surcadora de sueños. Él va a hacer ahora el expediente a la muerte. No, ¿por qué llevas eso de base? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, tiene 5. O sea, esto hay que hacerlo de 3. Va, venga. Es que prefiero contrarrestarle la surcadora si la vuelvo a jugar más adelante. Y creo que tenía un counter él, ¿vale? O sea, yo creo que si hubiésemos jugado la intervención de tasa nos lo habría contrarrestado y habría sido casi peor. Esto nos viene súper bien, que tenga cartas tan malas como esta. Voy a hacer una intervención de tasa ahora. Tenemos 5 de maná, así que de 3. Esta carta tiene que cambiar cómo funciona. Porque es muy fácil equivocarte y no seleccionar ninguna carta. Es que lo digo porque a mí ya me ha pasado, obviamente, ¿no? ¿A quién si no? Vamos a jugar tierra girada para adivinar ahora. Y pasamos turno. Y esto ni siquiera nos puede bloquear. O sea, lo podemos bloquear, ni siquiera es imbloqueable contra un muro. Vale, hay una segunda surcadora de sueños. Que o bien la contrarrestamos o bien tiramos la ira. Voy a gastarme la ira. Y luego nos gastaremos el counter en su Elspeth vence a la muerte. Ojo, Kiora tampoco es mala. Pero no me gusta. No me gusta lo suficiente como para quedármela ahora. Vale, como decía. Tiramos la primera ira. Voy a jugar tierra enderezada para que con la intervención de tasa pueda contrarrestar casi juegue lo que juegue. Pasamos turno. Se está yendo la gente, en serio. Madre mía, última vez que hago esto, ¿eh? Esta va a ser una de las últimas veces que vamos a poder sacarle partido a rechazo en Torbellino. Y además, si él tiene... No, no tiene, si tiene una isla nada más. Esto queda contrarrestado. Vale, bien. Estamos empezando a ganarle la partida en cuanto a ventaja de cartas. Tenemos 5 cartas en mano y él tiene 2. Mejor dicho.
Me podría haber quedado esa ansia de sentido, al fin y al cabo es ventaja de cartas, o al menos es manipulación de biblioteca. Este mismo momento en Best of 3. Ah, oh, Paco tiene dos códigos para darme. Joder, Paco, pues muchas gracias, cuando me los des, los sortearemos. Este hay que contrarrestarlo. 100%. Si esto entra, la hemos liado. Uf, menos mal. Tercer augurio del mar, muy bien. Le vamos a clavar la Kiora, yo creo, ahora. Y que sea lo que Dios quiera. Ya veremos qué pasa a partir de ahí. Puede Differ, pues sí, también si tienes un código y lo quieres sortear, pues muchísimas gracias, me lo mandas al correo y luego digo que es de tu parte y todo el mundo lo agradecerá un montón. Por supuesto, muchas gracias. Ahora el que va a tirar la ira es él, supongo. Vamos, digo yo que tendrá una ira en mano y si no la tiene la va a encontrar con los augurios del mar, o sea que... Un Elspeth, vale. No es lo peor del mundo, podemos matarlo con Luz del Destierro, además. Ojo, y esto pega 13. No sé si se ha dado cuenta del detalle, de que a lo mejor pierde. Que ese ladrón del templo no le va a servir de mucho. Vamos a usar esto. Vale. Uf, qué buenas son todas. Qué buenas son todas. Ojo a lo que me voy a descartar, ¿eh? La surcadora y el rasgar el cielo. Es que estas dos son buenísimas y ganamos en dos ataques. Si ganamos esta partida, ha sido por buen hacer nuestro. La hemos jugado bien y ya está. Tenemos dos counters en mano, juegue lo que juegue lo vamos a contrarrestar. Y somos letales el siguiente turno. Hey, buenas noches, Juan Parranda, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, Paco y Differ, pasadme los códigos al correo. Os menciono dándoos las gracias cuando los sortee y si no los queréis, pues los sorteamos en la comunidad y ya está. Así que muchísimas gracias. De hecho, estamos pudiendo hacer todos estos sorteos no porque Wizards me ha dado códigos a mí o porque yo los tuviese míos. Yo sorteé los míos, pero ya se acabaron hace mucho mis sorteos de códigos. Pero porque vosotros me estáis regalando códigos para que los sortee entre la comunidad, de tal manera que al final pues todo el mundo habrá podido canjear sus 6 sobres de ceros, lo cual está genial. Es que casi... Ah, no, si lo contrastamos ganamos, ¿no? Venga, pues lo contrastamos y ganamos. No tenía más cartas en mano y ya somos letales en este ataque. Wow, nos ha salido una buena partida, sí. Y aún así teníamos otro counter más en mano. Le hemos hecho la 13-14. Buenas noches, Manuel Arguero, ¿qué tal? Bienvenido. Acabas de llegar ahora, ¿no? 20 gemas, bueno. Venga, vamos a por la última partida. Ganemos o perdamos, es la última. Sí, bueno, no sé. No, yo creo que lleva la misma versión que el otro jugador, pero le ha salido peor. Es verdad. ¿A quién era lo del primogénito? Era Repenta, ¿no? Sí, era Repenta. Repenta, ¿te llegó el primogénito de Paco? Me la voy a quedar. Me la voy a quedar porque tenemos esta manipulación de biblioteca. Y sale él, así que tenemos tiempo de robar las tierras que nos hacen falta. Sí, esta partida ha sido más ligerita, afortunadamente. Oh, no, esto nos funde. Bueno, no creo que nos quite el augurio del mar, también es cierto. Es que esta combinación de cartas... Nos ha quitado la surcadora. Que se queda exiliada, es cierto, queda exiliada, lo cual es chungo.
Ojo, no sabe que tenemos la amnesia de Ashiok. Es una mononegra. Mononegra de devoción, ¿no? ¡Oh! Hemos perdido. Hemos perdido. Vamos a robar en respuesta. No, bueno, podemos matárselo con luz del destierro, ¿eh? No es el fin del mundo. De hecho, me voy a quedar esas dos cartas. Viéndolo de qué va el oponente... No, es que... Venga, sí. Venga, sí. De hecho, lo podemos liquidar ya mismo este turno si queremos. Pero no hay prisa. Voy a jugar tierra enderezada este turno. Lo hacemos ya. Hay tanta prisa. Es que con esto podemos hacer un counter. Sabe que lo tenemos. Vamos a hacer algo del destierro y ya está. Es que él sabe que tenemos el counter. Entonces, si juega algo, no va a ser nada importante. O va a jugar en torno a la intervención de Tasa. Vale, con esto podemos. No es mucho problema realmente. Se lo podemos matar con el Spell Vencer la Muerte el siguiente turno. O con uno del destierro ahora. O quedarnos en derecha. Es que si tuviésemos cuarta tierra enderezada. Pero no la tenemos. Así que bueno, volveremos a girarnos con el destierro al pastor de pesadillas. Jugamos tierra girada. Una isla. Venga, la quiero. La quiero para llegar al quinto maná para el especial de la muerte o lo que sea. Creo que esta partida... Creo que nuestro rival no lleva un buen mazo. Lleva una mono negra un poco mala, ¿veis? Ahora ya podemos contrarrestar cualquier cosa que juegue con amnesia de Ashiok o con intervención de Tasa, ¿veis? Otro de esos. Pues este ya sí que no, se acabó. A ver si concede ya. Estaría guay que concediese ya. Bueno, tiene cuatro cartas en mano, no tiene por qué conceder. Vale, nos da absolutamente igual este bicho, un 2-2. Ah, bueno, exilia cartas del cementerio. Robemos. Uf, qué malas, dos tierras. Más tierras, uf, qué malas, todas. Venga, adivinemos, pues. Dame ya la surcadora y ganamos. No, no nos da la surcadora todavía. Vamos a quedárnosla, que nos va a ayudar a buscar tierras. Vale, ojo, no puede jugar ya más pastor de pesadillas. Oh, nos mata el muro, qué chungo, ¿no? Creo que esta partida la vamos a ganar. Sí, la última partida con este mazo es la última. A lo mejor mañana sigo con el evento, pero con mazo sagro. Quizás... Y lo de jugando con drugos lo podemos dejar para el día siguiente. 3 y 2, 5 y 2, 7, 8... Nada, voy a jugar tierra y pasamos turno de momento. Este turno, o sea, este turno pasamos tranquilamente, esperamos. Nos exilia la intervención de Tasa y el nacimiento de Meletis. Es una mononegra de devoción, clarísimamente. Por eso también llevaba los Underworld Dreams. ¿Cómo se llama en español? Los hemos exiliado. Los sueños del infierno. Vale, tenemos que descartar. Las dos llanuras. Venga, vamos a adivinar también. Y así ponemos, a ver si podemos poner ya tokens con el arconte. Antes de que nos lo mate, porque seguro que tiene un removal. Vale. Ah, para abajo. Buscamos surcadoras. Surcadoras que ganan partidas. Pero que no quieren salir. Vamos a poner ya tokens antes de pasar turno, porque es que nos lo va a matar seguro. Míralo, lo poquito que ha durado. Lo sabía que nos lo iba a matar. Y nos lo va a exiliar, que eso es lo que más me fastidia. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, ¿dónde están mis surcadoras? Pues siguen sin salir. Venga, va. Hemos visto más de medio mazo, ¿eh? No sé qué está pasando.
Nos quitó una, es cierto. Nos quitó una de la mano, la exilió. Pero... O nos la quitó de la mano o lo que sea, pero el caso es que ya no está. Yo creo que nos la quitó con el remordimiento angustioso. Bueno, Paco, muchas gracias por haber estado. Mañana hablamos. Hasta luego. Vale, ya empieza a tener... Esta criatura sí que se molesta. La vamos a exiliar. O no. O hacemos un rasgar al cielo y punto. Es que el problema es que este Timaret me está exiliando el cementerio. Me está fastidiando. Lo voy a hacer ahora ya. Es un buen momento, ya es un 2x1, ya ha merecido la pena. Y nosotros pues podemos contrarrestar si juego algo grande, podemos robar cartas o podemos exiliar luego en nuestro turno. Sí, es cuestión de que encontremos la surcadora que no nos ha salido, excepto esa del principio. Muchas gracias, Edifer. Ah, vale, Dufroste, ya la habías visto, sí, ya está, aquí está, ¿no? Sí, es que en la versión de estándar no es tan buena. Joder, otro espanto de la amargura de esos ahora. Espero que esto no se ponga muy pesadito. Tiene pinta de que puede acabar poniéndose muy pesado. Lo podríamos haber contrarrestado, sinceramente. Pero prefería robar. ¿Dónde están mis surcadoras? 4, 2, 6 y 3, 9... No salen. No entiendo qué está pasando. Esto es gracioso también. Venga, vamos a jugar. A ver qué hace contra un 8-8 anti-maleficio. Que luego le robamos un permanente. Sí, hey, buenas, Víctor, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, estamos jugando a Azorius Control, pero de Teros, de bloque de Teros. Solamente con la colección Teros, nada más. Porque hay un evento estos días en el cual tienes que montarte un mazo solamente con la colección Teros y estamos jugando ese evento. El evento no es muy bueno en cuanto a premios, pero bueno, por cambiar un poquito un día. Que mañana lo voy a continuar. Mañana vamos a volver a jugar este evento, pero con mazos agro. Mañana vamos a jugar todo lo que sea agro, 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 ¿vale? Mañana lo voy a mirar bien. Sí, el de construido. Construido de Teros lo llaman. ¿Veis? Esto es lo que me daba miedo, los comerciantes y tal. Nos ha bajado a 12. Pero bueno, ojo, ojo que se va por el váter nuestro oponente, claro. Que son tres ataques de un 8-8. Y le vamos a exiliar esto. ¿Por qué? Pues ¿por qué no? Porque luego vuelve y se pone muy pesado. Y cuando juegue el segundo, se lo exiliamos también. Nos quedan 12 vidas, pero bueno, este turno no puedo atacar, así que vamos a dar turno. En el cementerio tiene 5 cartas y hace falta exiliar 3 del cementerio para recuperarlo. Mazo de sátiros. He visto por aquí un mazo de sátiros para construido de Teros. Con esto le robamos un permanente. Si no juega nada... No juega nada porque no quiere que se lo robemos, claro. Vale, pues aquí... Obviamente le quitamos la única carta que no es tan mala. Es curioso que dice que ganas el control del permanente y lo enderezas. Es poco habitual, normalmente te lo quedas como esté. Suele ser así en la mayoría de las cartas. De robar permanentes, quiero decir, ya me entendéis, ¿no? Ojo que, no sé si os habéis fijado, pero mirad lo que tenemos aquí, ¿eh? Ahí tenemos dos augurios del mar, los vamos a usar ahora. Nos mata su propia criatura, ¿vale? Toda tuya. Le voy a contrarrestar esto. Se lo voy a contrarrestar porque si no pone un token de cabra me puede bloquear. Ah, bueno, me puede bloquear con esta cabra igualmente. Nada, no se lo contrarresto entonces. Son dos bloqueos y ya está. ¿Qué le vamos a hacer?
Sabéis que hemos visto más de medio mazo, bastante más de medio mazo, porque hemos adivinado un montón y aún no nos ha salido la surcadora de sueños. No lo entiendo. No lo entiendo. No entiendo qué está pasando con la surcadora. Sigue sin salir. Vamos a gastar esto por si acaso. Sí, o sea, Benzuan, efectivamente, los conjuros rojos estos de robar una criatura para darle prisa, y como son para atacar, sí que suelen enderezar, efectivamente. Pero los que son de color azul, color blanco, de robar permanentes, generalmente el permanente lo robas tal como esté, ¿vale? Por ejemplo, la gente de la traición, ese es un buen ejemplo, ¿no? Yo creo que el 8-8 este antimaleficio... Es que se lo dejo entrar porque como tenemos el Spez... Vale, pues con 8 lo hacemos de 6. O sea, si no está aquí la surcadora de sueños, es que no está. Porque hemos visto el mazo entero. Habrá las 4, pero... Pero que no puede ser. No lo entiendo. Es que no puede ser. No lo entiendo. No entiendo qué está pasando. Bueno, Difer, muchas gracias. Muchas gracias por estar y por el código. Nos vemos mañana. Hasta luego. Buenas noches. A descansar. Se la mata en respuesta. Es un genio. Te lo voy a contrarrestar. Que no quiero que ese bicho siga volviendo. Es verdad, con los Meretis estoy barajando el mazo. Y por eso no me sale. Venga, ya, es que no me lo puedo creer. Bueno, hemos ganado 4 partidas. Tenía razón, Kezkak. Muchas gracias por el mazo. Realmente ha funcionado muy bien esta versión de Azorius Fly. De Azorius Fly, no, de Azorius de control. Creo que mejor que la he jugado yo al principio. Nos exilia el muro, ¿vale? Bueno. Mañana prometo no torturaros tanto con mazos de control. Mañana voy a hacer otra vez el evento, pero lo voy a hacer con mazos agresivos, puro agresivo. Ahora por un token. Nos puede echar un bloqueo otra vez con las dos. Ah, no, porque se las giramos. Mira la surcadora. Bueno, ha estado bien. Tenéis en la descripción de... Debajo del vídeo tenéis el enlace a mi EtherHub con los mazos que estoy jugando, ¿vale? Premios son, pues eso, por 4 victorias me ha costado 500 de oro y me han dado 600 de oro. Una rara, que ya la tenía, de Teros. Ya tengo el 4 por de Teros, fijaos. No. Con estas cartas puedes salir de una de la cual ya tienes 4 copias. No significa que las tenga todas. Vale, va. Ey, ¿qué es esto? Ah, mira, cuando llegas a nivel 30... Con el pase de maestría, te dan un draft clasificatorio. Ah, pues mira, lo usaremos. No he jugado draft todavía de esta colección porque me está dando mucha pereza. Lo de los mazos, ¿vale? Los dos mazos que he jugado hoy son el Azorius de Kezkak, la voy a borrar porque ya la tenéis en la descripción, en EtherHub, y mi Azorius, que ya la he borrado directamente, ¿vale? Entonces mi de... Ah, no, esta. La Teros Azorius. Esta es la que he jugado antes. Sí. Creo que es esta. Sí. Pues la voy a borrar también porque también la tenéis en mi EtherHub, ¿vale? Entonces, para mañana, quiero jugar la mono blanca de devoción, la mono negra de devoción, aunque se ha visto que no son muy buenas, la verdad. La Orzo Auras, la Rakdos de Sacrificar, la Selesnia de Encantamientos. Las miraré bien, las voy a repasar porque ya digo, las he sacado de... Uy, perdón. Las he sacado de MTG... ¿De dónde las he sacado? ¿Cómo se llama la página web esta? Las he sacado de... De mtgazon, mtgazone.com, y no son nada buenas, no me han gustado nada, han sido un fracaso bastante grande. Vale, por cierto, para terminar, una cosa, antes de que se me olvide, os voy a comentar, ¿vale? Me ha escrito una persona que ha hecho un canal de YouTube
y os lo quiero recomendar. Y una página web que está realmente muy bien, os lo voy a mostrar, ¿vale? Aquí lo tenéis, se llama Caminantes de Magic, ¿vale? Ahí lo tenéis, caminantesdemagic.com. Lo digo porque está hecha en plan bien y creo que hay que darle apoyo a la gente que hace un proyecto bueno, ¿vale? Está empezando, pero se ha hecho una página web muy currada que tiene mazos, bueno, acaba de empezar, entonces tienes los mazos de Teros y los del Trono del Drain, ¿vale? Pero de estándar, tiene un canal de YouTube con vídeos, os recomiendo que os suscribáis a su canal de YouTube porque los mazos que sube, ¿veis? Son bastante interesantes. Pues, a ver, no sé si aquí se ven o no se ven, está cargando, vale, la tiene súper bien hecha la web. White Winnie, Billy's, o sea, mazos interesantes, mazos buenos en su canal de YouTube y tal. Entonces, creo que es una página web un poco que me recuerda y la quiero recomendar por eso, porque me apetece, ¿vale? Porque me ha gustado y me ha escrito y me ha dicho, oye, tal, que me echas una mano y tal. Y digo, perfecto, yo te echo una mano en lo que sea, porque a todo mundo que me escribe le echo una mano. Y me ha recordado mucho a esta, a mtgazone.com, que es la que os decía. Esta página está muy bien, pero está toda en inglés, íntegramente en inglés. Y es de la que he sacado los mazos que estábamos jugando. ¿Cuáles eran? A ver si los encuentro. Bueno, estos. Teros Constructed Event Guide and Decklist. Estos mazos son los que he estado jugando hoy. Los he mirado un poco por encima, me parecieron bien. Y ahora que los hemos repasado durante el directo he dicho, pero qué basura son estos mazos. Me han parecido malísimos, la verdad. La verde blanca era malísima. La Azorius de control que hemos jugado al principio tampoco era muy buena. Entonces estos mazos creo que pueden estar bien como base, como idea, pero mañana los voy a repasar bien y los voy a modificar a mi estilo para que sean bastante mejores. Bueno, por lo que os digo, mtgazone, ¿vale? mtgarenazone.com, mtgazone.com, como veis aquí, está muy bien realmente. Esta página está genial. Tiene un montón de contenido y tal, la recomiendo, pero está en inglés. ¿Y qué es lo que he visto? Pues lo que he visto es que la página esta que os estaba comentando, caminantesdemagic.com, es la misma idea que mtgazone, la misma idea, pero en español puro. Y es de un español, vamos a darle el apoyo, vamos a apoyar el proyecto y tal. Os lo digo siempre, que podamos apoyar un proyecto, vamos a hacerlo, ¿no? Bueno, ya he hecho spam de alguien que no soy yo, que podéis pensar, pero ¿qué haces? ¿Por qué haces publicidad de la gente? Si a ellos les da igual o lo que sea, no, a ellos no les da igual, es gente que... Además es seguidor del canal, o sea, es que siempre hay que apoyar a la gente que está creando algo, ¿no? Así que con esto vamos a terminar el directo. Bueno, un directo que ha estado bien, yo me lo he pasado súper bien. Bueno, la verdad es que siempre me lo paso súper bien. A ver si, ya veréis, al final no estoy rankeando nada. Me he tirado todo el día hoy, lo que he jugado ha sido jugando el evento este de Teros y grabando vídeos. Y no juego nada de ranked. ¿Y a qué día estamos ya? ¿Estamos a día 3? No, ¿cómo? Bueno, es martes 4 ya. Bueno, lunes 3, martes 4 y aún no he empezado a rankear. Al final me ha pasado lo mismo, me voy a plantar el día 20 y no juego ni un ranked todavía. O dos rankeds he jugado. Bueno, así que nada. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado esta noche aquí en directo. Enhorabuena a los que os han tocado los sorteos y gracias a los que habéis donado códigos para hacer esos sorteos también. Así que sí, el draft es de los de... Está guay el token ese que regalan para hacer draft, lo voy a aprovechar. Así que nada, muchas gracias a todos por haber estado ahí. Recordad que hay vídeo todos los días en YouTube. Bueno, hay dos vídeos, uno de mañana y otro de tarde. Así que suscribíos al canal de YouTube si queréis, que hay un concurso de camisetas mojadas, ¿no? De diseño de camisetas. Esta me la hizo, bueno, Manuel Velázquez, hace muchos meses, cuando yo no era nadie, en el sentido que no tenía ni, a lo mejor, 500 suscriptores. Hace 6, 7 meses, u 8 meses. Hizo este dibujo a todo color, ¿vale? Lo que pasa es que yo lo pasé a un solo color para que las camisetas saliesen más sencillas, más baratas, por tanto. Y las vendimos aquí en el canal lo más barato que yo podía. Y ahora, para los 10.000 suscriptores, quiero hacer un concurso con cartas muy buenas. Cartas, bueno, o sea, cartas buenas en plan de Thoughtseize, Foil y cosas de este. Cartas con mucho valor económico a los ganadores, ¿vale? Del sorteo, del concurso de dibujos para la camiseta de celebración de los 10.000 suscriptores. Va a haber primer premio y segundo premio, así que animaos y enviadlo. El correo electrónico al que tenéis que enviarlo es 10k@magicblocktk.com. Y si no me lo mandáis ahí, me lo mandáis a cualquier otro de magicblocktk.com, me va a llegar y lo voy a ver igualmente. Pero por favor, si me lo enviáis a ese correo, mejor, porque así lo tengo todo más organizado. Sí, exacto. Mañana, como dice Arpenta, me hago 3 horitas de Mengurret y ya estoy en diamante. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Espero que os hayáis divertido y nos vemos mañana de nuevo. Hasta luego.